Hem de donar un temps a l'ordinador perquè aquest ordinador no és la cosa més ràpida del món, eh? Bueno, esta primera diapositiva, digamos que partiríamos de las conclusiones a las que llegamos en la conferencia anterior, que no sé si alguno de vosotros vino, pero después de estar una hora y media pegando el coñazo, yo al menos llegué a una serie de conclusiones, ¿vale? Una de ellas es que tan solo utilizando las matemáticas y el sentido común podemos llegar a la conclusión de que hay una altísima probabilidad de que haya una cantidad indeterminada, seguramente muy alta, de planetas habitables y habitados. Y que probablemente todos estos planetas habitables y habitados, en alguno de ellos o en muchos, existan civilizaciones tan inteligentes o más que la nuestra, ¿no? Que, como desconocemos el nivel de inteligencia y de preparación que tengan estas posibles civilizaciones, es absurdo utilizar el lineal espacio-tiempo, es decir, hombre, cualquier planeta habitable debe estar a 1 o 2 o 3 millones, 4 millones de años luz, y por lo tanto la distancia impide que no solo que puedan llegar, sino que nadie que intente llegar viva suficiente como para hacer una nave expedicionaria y colocar allí, pues yo qué sé, 15 generaciones de lo que sean para que lleguen aquí en una edad como para poder investigar y luego volver. Por lo tanto, tendría que ser una nave expedicionaria que prácticamente sería una ciudad en la que se fueran. Eso es absurdo, porque como no sabemos el nivel tecnológico, no sabemos si el espacio y el tiempo pueden o no influir en quien sea que pueda venir como para que sea imposible que vengan, ¿no? Otra cosa que sorprende, y lo estábamos comentando antes, es el hecho del aparente nulo interés que hay por parte de los organismos oficiales, de los estados, de las organizaciones supranacionales, etc., por realizar una investigación abierta, seria, transparente y pública de todos estos supuestos objetos que cruzan nuestros cielos y no sabemos lo que es porque nadie nos lo dice. Parece absurdo que realmente no existan estas investigaciones y, por tanto, existe una sospecha fundada de que ahí hay alguna ocultación. Automáticamente es por qué nos lo ocultan, ¿no? Finalmente hemos llegado a la conclusión, llegamos a la conclusión de que hay muchas explicaciones para el fenómeno OVNI. No tiene por qué ser solo una. Pero aunque haya muchas, eso no significa que entre ellas se autoexcluyan. Quiero decir, que haya 5 explicaciones para una cosa no quiere decir que solo una sea cierta. Todas ellas pueden ser ciertas. Somos nosotros que no somos capaces de separar a qué explicación pertenece cada avistamiento o cada situación, ¿no? Por tanto, una vez dicho esto, hemos de aceptar que la explicación extraterrestre es tan buena o tan mala como cualquiera de las otras. Como que son, o eran, o han podido ser naves muy modernas nazis, como que pueden ser visitantes de otras dimensiones, como que puedan ser visitantes del futuro, cualquiera que se nos pueda ocurrir. Cualquiera es tan buena o tan mala como que lo que nos visitan son seres extraterrestres. A partir de aquí, vamos a empezar lo que sería el contenido de la conferencia de hoy. Ahora vamos a imaginarnos que los que estamos aquí somos una especie de grupo de cerebritos, de esos que tienen un coeficiente intelectual que marea,
Y hemos visto estas conclusiones y hemos dicho, bueno, vamos a ver qué elementos podemos encontrar de una forma muy simple, porque en una hora que vamos a estar reunidos tampoco no tenemos tiempo para analizar todo lo analizable, pero qué cositas podemos saber que nos induzcan a pensar que vale la pena investigar e investigar qué, ¿no? Bueno, lo primero que hemos de hacer es saber, cuando hablamos de OVNI, de un objeto volante no identificado, de qué estamos hablando, realmente. Es decir, cuando uno dice, yo estoy estudiando los OVNIs, ¿qué mensaje está enviando a los que reciben esta afirmación, ¿no? Porque a veces olvidamos que las palabras las hemos creado para entendernos, para que dentro de cada palabra exista un mensaje que el receptor lo interprete y entienda perfectamente de qué estamos hablando. Como que no se trata de qué opino yo, o de qué opinas tú, o de qué opina el otro, acudiremos a la RAE. A ver qué nos dice la RAE, palabra por palabra, de qué estamos hablando cuando hablamos de OVNIs. Objeto. La RAE dice que el objeto es una cosa. Objeto inanimado por oposición a ser viviente. Es decir, dentro de los significados de la RAE, objeto, también hay una acepción que también incluye a las personas y a los animales. Por lo tanto, objeto podría ser cualquier cosa. Pero si excluimos a las personas, diríamos que un objeto es cualquier cosa que uno se pueda encontrar que no sea una persona. Con lo cual, nuestro campo de análisis ya en este aspecto es inhumanamente grande, ¿no? Bueno, pero vamos a ver si hay alguna cosa que nos, dentro de la definición de OVNI, que nos diga, hombre, pues vamos cerrando el campo, ¿no? Volador, de volar. Ir o moverse por el aire. Sostenerse con las alas. Elevarse en el aire y moverse de un punto a otro en un aparato de aviación. Dicho de una cosa, elevarse en el aire y moverse algún tiempo por él. Cualquier cosa que momentáneamente esté elevada en el aire, cualquiera, desde una piedra que yo tiro y alguien lo ve y dice, ¿qué es eso? ¿No? Eso podría ser un OVNI hasta este punto, ¿no? Bueno, vamos a seguir y a ver si en no identificado, cosa que parece dudosa, obtenemos alguna pista más. Identificado, que viene de identificar. Reconocer si una cosa es la misma que se supone o se busca. Hasta ahora no sabemos qué estamos buscando. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que algo es identificado o no identificado si no hemos descrito lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que creemos que es y estamos buscando para decir que aquello es no identificado? No hemos concretado el objeto de nuestra investigación. Por lo tanto, ¿por qué decimos que es no identificado? Por lo tanto, el significado de un sería algo así como objeto inanimado que va o se mueve en el aire y que no reconocemos si es la misma cosa que suponemos o buscamos. Yo no sé si a vosotros esto os dice algo, pero a mí particularmente, así, si alguien, a mí no me dice nada. No sé qué exactamente qué es un OVNI, ¿no? O qué pensamos que es un OVNI. Y por extensión, la ovniología, que viene de ufología, del inglés ufology, sería ciencia que estudia objetos inanimados que van o se mueven por el aire y que no reconocemos si son la misma cosa que suponemos o buscamos. ¿Qué cosa hemos dicho que suponíamos o buscábamos? Un objeto, es decir, una cosa cualquiera. Una cosa cualquiera que además se eleva en el aire. Normalmente sabemos lo que significa la ufología. Porque la palabra en sí nos explica lo que la ciencia que estudia el qué. O la geometría, o la geología, o la astronomía. Pero, ¿qué estudia la ufología? Bueno. ¿Podemos encontrar algún conjunto de palabras, algunas siglas, que concreten mejor qué podríamos estar estudiando cuando estamos hablando de lo que todos asimilamos como OVNI, pero no describimos en la palabra OVNI? Por ejemplo, vehículo. Vamos a escoger una serie de palabras, a ver si entre todas esas palabras podemos obtener un conjunto de ellas que expliquen más o menos qué es lo que queremos estudiar, ¿no? Un vehículo es un medio de transporte de personas o cosas. Es decir, ya no estamos hablando de un objeto indeterminado, que puede ser cualquier cosa, sino que lo que queremos investigar, queremos saber si hay en el aire vehículos que, pilotados o no, se mueven en el aire, es decir, artefactos. Bueno,
sigue siendo muy amplio, porque ahí estarían los aviones, los helicópteros, incluso los satélites, cuando los vemos por la noche, que en ocasiones se pueden ver los satélites, un montón de cosas, pero al menos ya sabemos que estamos hablando de un vehículo, de un artefacto, transporte o no personas, porque puede ser transporte de personas o cosas, es decir, un dron, que es un avión no tripulado, es un vehículo, ¿vale? Muy bien. Nave. ¿Qué podemos entender por nave? Bueno, nave podría ser un barco o una máquina provista de medios de propulsión y dirección que permite navegar en el espacio exterior o en la atmósfera terrestre con o sin tripulantes y que se destina a misiones científicas o técnicas. Bueno, esto es algo que nosotros podríamos estar intentando investigar. De momento ya nos hemos, al menos conceptualmente, nos hemos centrado en vehículo y un vehículo que en realidad pues, lo describimos como una nave que se mueve por nuestro espacio, que puede entrar y salir de la atmósfera. Y por lo tanto, aquí estaríamos cerrando un poquito el círculo o el ámbito de nuestras investigaciones. Aeronave. Una aeronave es un vehículo capaz de navegar por el aire. Seguimos dentro de las definiciones anteriores, pero de alguna manera nos estamos dando pistas para ir cerrando una definición que tenga algún sentido, al menos, ¿no? Aeronaval. Que se refiere conjuntamente a la aviación y a la marina. Se dice específicamente de operaciones o efectivos militares en que participan fuerzas aéreas y navales. Esto puede parecer una tontería, pero si todos hacemos un esfuerzo de memoria, llegaremos fácilmente a recordar que hay ovnis y osnis. Los ovnis son los objetos voladores no identificados y los osnis son objetos submarinos no identificados. Que al final, generalmente, estos osnis o van o vienen del aire. Pero como que se introducen en el mar, los bautizamos como OSNIs, lo cual tampoco nos tiene ningún sentido, porque un objeto submarino identificado puede ser absolutamente cualquier cosa. Adelante. Origen. Origen es patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la familia, o de donde alguien proviene. Bueno. Esto ya nos estaría dando otra pista de un nombre o de una definición que le podríamos dar a OVNI, porque ya estaríamos hablando de algo que vuela o pues se sumerge en el mar y que queremos saber cuál es su origen, ¿no? Originario. Que da origen a algo o a alguien, es decir, procedencia. El originario vendría de la procedencia. ¿De dónde viene aquello que nosotros queremos investigar, ¿no? Desconocido, es evidente el significado de la palabra conocido, que no lo conocemos, que no sabemos algo sobre lo que sea, no sabemos, ¿no? Bien. Con este conjunto de palabras, organizándolas de una forma u otra, o haciendo algún tipo de combinación, podemos encontrar una definición más interesante o más acertada, o que nos dé más pistas de qué querríamos nosotros estudiar cuando estaríamos estudiando de eso que nosotros todos imaginamos cuando hablamos de ovnis. Veamos. En castellano podríamos obtener lo siguiente. Baod, que sería vehículo de origen desconocido, medio de transporte aéreo o naval, cuyo origen no conocemos. Esto describiría bastante bien qué estamos buscando. Estamos buscando un vehículo aeronaval, es decir, un objeto que se mueve y que se puede mover tanto en el cielo como en el agua. Que no sabemos de dónde viene. Básicamente, cuando hablamos de ovnis, todos estamos pensando en eso. Es decir, en una nave, en algo que vuela, o que se sumerge en el agua, o que entra y sale, que no sabemos de dónde viene. Porque no, yo no soy partidario de presuponer que es extraterrestre. Porque esa es una explicación, de entre otras muchas. Por lo tanto, no podemos intentar investigar algo presuponiendo el resultado de la investigación, porque es una contradicción. Por lo tanto, dejando todas las puertas abiertas, si nosotros queremos eliminar de entre todo lo posible, fotografías, vídeos, todo lo que hay, si queremos saber qué hemos de investigar, hemos de empezar a separar. Y hemos de empezar a buscar esto. La baodología sería la ciencia que estudia vehículos aeronavales de origen desconocido. Si esto lo traducimos al inglés, que conste que yo, mi nivel de inglés está entre el 1 y el 0, y por lo tanto mi traducción puede ser bastante nefasta, sería algo así como esto, ¿eh? Un no aircraft vehicle origin, ¿no? Del inglés más o menos
Seguramente cualquiera de los que hay aquí sabrá más inglés que yo y daría una traducción más exacta, pero en fin. Tampoco lo pretendo. Y la definición de Hacienda sería Uapology, ¿no? Evidentemente habrían otras. Yo no digo que esta sea la mejor. Pero en cualquier caso, una definición parecida a esta, en mi opinión, nos acercaría mucho más a cuando le queremos explicar a alguien qué estamos buscando cuando buscamos ovnis. Se acercaría mucho más a la realidad. Es decir, nosotros intentamos encontrar a ver si es verdad que en nuestros cielos se mueven vehículos aeronavales de origen desconocido. Por lo tanto, que no son de nuestro planeta, no están en el ámbito de la tecnología de nuestro planeta. Por lo tanto, son objeto de investigación. Todo lo demás no nos interesa. Los aerolitos, las piedras, las pelotas de tenis que salen fuera de un campo de tenis y las vemos volar. Todo eso no nos interesa. Solo nos interesa saber si existen realmente vehículos aeronavales de origen desconocido. Una vez llegamos a este punto, hay otra cosa que nos hemos de preguntar. ¿Hay alguna cosa, algo, que nos permita estar completamente seguros de que un objeto que nosotros vemos volando en el aire no se ha construido en la Tierra? Porque claro, nosotros podemos estar viendo un avión de combate, creado por un país X, sin identificativos. Claro, eso no es el OVNI, que nosotros, no es el vehículo aeronaval de origen desconocido. Porque si en el fondo la explicación es que es una nave de combate de, yo qué sé, de la China, pero están experimentando y no le han puesto los adhesivos porque si lo derriban no se sabe de dónde viene, ese no es el objeto de nuestra investigación, ¿no? Bueno, pues definitivamente sí que hay una cosa, una, que nos permite distinguir absolutamente entre cualquier vehículo aeronaval construido o no en nuestro planeta. Y es una cosa tan sencilla que es hasta absurda. El timón. No hay ningún objeto que vaya por el mar o por el aire en nuestro planeta, construido por el hombre, que no tenga timón. ¿Qué es el timón? El timón es un elemento aerodinámico necesario para dar dirección a vehículos que se desplazan a través de un fluido, como barcos y aviones. Debido a la tecnología de propulsión, vuelo y navegación que se utiliza en este planeta, ninguna nave creada en la Tierra prescinde de este elemento, por avanzada tecnológicamente que sea. Avión, helicóptero, barco y submarino. Todos necesitan un timón. Si no, el helicóptero estaría dando vueltas como un gilipollas todo el rato, porque necesita el rotor de cola para darle estabilidad y el timón para darle dirección. ¿Vale? El avión solo iría en línea recta o se balancearía. Los deflectores de las alas, alguien que gira así, pero si realmente quiere girar, necesita que el timón le dé la dirección hacia la que quiere ir. ¿Vale? El barco igual, el barco solo iría en línea recta. Teniendo en cuenta que tenía que tener igualmente un timón fijo, que le diera la dirección, porque si no tuviera ningún tipo de timón, el barco estaría haciendo tonto todo el rato. O sea, los motores girarían, pero el barco giraría también, porque no sabía dónde tiene que ir. El timón le da la dirección, y el movimiento del timón hace que vaya para un lado o para otro. Y en el submarino estamos hablando exactamente de lo mismo. Y si a alguno se le ocurre pensar en esas lanchas que funcionan por encima de los pantanos con aquel motor que va fuera de la... fuera de tan grande, igual, también tienen un timón que les da la dirección. Por lo tanto, no hay ninguna nave en este planeta, ninguna, que vaya por el agua o por el aire, que no tenga timón. Vamos ahora al principio de los ovnis. Que nos vamos a llevar alguna sorpresita. Vamos a ver que a veces la historia, incluso de los ovnis, no está como nos lo han explicado. Este señor es Kenneth Arnold, aquel famoso que dijeron, cuando lo entrevistaron, que había visto platillos volantes. Bueno, esto es la forma de lo que él había visto. Como veis, no tiene nada que ver con un platillo volante. Él realmente lo describió como una ala delta o casi triangular. Pero fijaros bien en el dibujo que él hizo. Fijaros bien en el dibujo, ¿eh? No os perdáis detalle. Este otro ovni, este otro vehículo aeronaval de origen desconocido, es de George Adamski, que digamos sería el primer contactado que hubo en la historia, que por cuenta de lo que la gente cree, fue anterior a Apolo.
Como veis, este sí que tiene una cierta forma de platillo volante, ¿eh? O como veremos más tarde, de tarta. Bueno, ya os lo he dicho, estos son, podríamos considerar, los principios, los ovnis, los objetos voladores identificados, los vehículos aeronavales de origen desconocido, que han marcado el principio de la ufología o de la ufnología, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Son los primeros 20 años de la ufología, era la descripción más habitual que hacían los testigos de lo que era un ovni. Entre un plato volador bastante literal, adelante. Perdón, disculpen. Disculpad. ¿Podemos coger un par de sí? Sí. Y este otro. Y este otro que tendría también una especie de forma de tarta. Luego, en los últimos 15-20 años, han ido apareciendo otro tipo de ovnis. Voy a hacer un esto rato porque si hablo del otro no nos vamos a enterar nadie, ¿no? Pero en forma de pirámide, en forma esférica, en forma de dos pirámides invertidas unidas por la base, incorpóreos, triangulares y otras más, ¿no? Pero es lo que ha ido apareciendo. Otra, ahora veremos una cosa muy curiosa. ¿Qué es esto? No está completo, pero esto es presuntamente, no hay pruebas definitivas de ello, lo que sería la reproducción de una nave de combate que los nazis tenían bastante a punto al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que era era circular, completamente circular. Que, si nos fijamos, es muy curioso, pero se parece mucho, muchísimo, al famoso ovni de Adamski. Incluso si alguien tiene la curiosidad de buscar en la hemeroteca, porque hay muchas traducciones de lo que Adamski dijo, veremos que la descripción que dijo Adamski de sus venusianos, teóricamente esto era una nave venusiana, la descripción que dio Adamski de sus venusianos podría referirse perfectamente a nazis, posiblemente con el pelo un poco más largo, no militar, pero la descripción que hace, física y de sus uniformes, podría ser perfectamente de pilotos nazis. Y si él hubiera dicho que unos nazis con esto, nadie se sorprendería, ¿no? Independientemente de otras consideraciones, como la que acabo de hacer ahora, que puede ser sorprendente o no, y puede ser creíble o no, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene una característica en común. Nada de lo que hemos visto hasta ahora tiene timón. Nada. O sea, la nave nazi esta que aquí está cortada a mitad, digamos, si la viéramos cualquiera de los dibujos que hay completos, es perfectamente circular y no tiene timones. Tiene armas, tiene diferente artillería alrededor de lo que es el objeto, pero no tiene timón. Igual como la nave de Adamski, igual como lo que dibujó Kenneth Arnold, no tiene timón. Claro, visto todo esto, ahora veamos lo que el hombre hace, y muchas veces nos han querido hacer colar como decir, los ovnis eran esto. Es el famoso avión invisible de la USA, que no hace mucho tiempo que, bueno, haría así, prácticamente desde hace 15 o 16 años que está en funcionamiento, que era lo que nos querían decir. Por eso los radares no lo captan, porque estábamos probando este avión invisible, ¿no? Vale, bueno. ¿Qué más hay? Luego hay otro diseño bastante interesante, que nunca se ha producido en serie, por decirlo así, que es esta especie de ovni que creó la USA, para decir, cuando veían el ovni veían esto. Así que la gente es tonta y no se entera. Pero, si os fijáis, veréis que los dos tienen timón de cola. En el primer caso, en el avión invisible, está dividido, pero es el timón de cola. Y en este otro, pues hay un timón de cola clásico, de cualquier avión. Por lo tanto, una cosa y otra nos pueden querer hacer colar el tema, pero no tiene nada que ver. Por lo tanto, aquí ya tenemos una intuición de que algo están ocultando, algo no nos quieren explicar y alguna cosa nos quieren vender, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos visto, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Existe alguna posible relación entre el ovni venusino de Adamski y los diseños aeronáuticos que los nazis tenían en la fase final del desarrollo de 1945? Puede ser que sí, puede ser que no. Si esa tecnología tan avanzada
para 1945 e incluso para hoy, ¿realmente los nazis la tenían prácticamente preparada para entrar en funcionamiento? Y si alguien realmente la recuperó, ¿dónde está? ¿Y por qué nadie la ha utilizado hasta hoy? ¿Realmente alguien la capturó? Esto ya es más para que alguien lea o hable con Felipe Botalla, que tiene unas teorías muy interesantes, y yo no diría que de todo descabelladas si las ajustamos en un espacio temporal y en otra serie de teorías que se desencadenan después de eso, ¿no? El dibujo de árbol recuerda normalmente a algunos de los aviones que ahora se están diseñando o acabando de diseñar, estos aviones en forma de, pues eso, de ala delta, pero curiosamente su dibujo no tenía timón de cola. ¿Podía Adamski, en finales de los 40, inventarse un diseño de avión tan parecido a lo que estamos viendo ahora con 50 o 60 años de diferencia? A mí me parece difícil. Vaya, yo, por mucha imagen, yo no soy cualquiera de vosotros. A mí me cuesta mucho ahora pensar y decir, a ver, dentro de 70 años los aviones serán así. Hacer un boceto que dentro de 70 años, casualmente, los aviones tecnológicamente más avanzados tengan ni que sea un remoto parecido a lo que yo he dibujado ahora. Puede que sí, que fue un genio el tipo y lo adivinaba. En todo caso, hasta ahora, nadie nos ha dado una explicación satisfactoria a todas estas cosas, que no son más que algunas, porque en el espacio-tiempo que disponemos no podemos hacer un análisis detallado, solo son algunas de las muchísimas cosas que podríamos ir encontrando por aquí y por allá que nos harían pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahí arriba? ¿No? ¿Qué hay que no nos quieren enseñar o que no somos capaces de explicarnos qué es? Luego, ya dejamos esto aparte, y ahora vamos a tocar, ni que sea ligeramente, el tema de las abducciones, que todos tenemos muy asumido, parece ser todo el mundo tiene muy asumido lo que es, pero, como yo ya dije en la otra conferencia, que soy un escéptico en el término griego de las cosas, es decir, dudo de lo que sé y de lo que no sé, y por lo tanto, todo lo que me llega, quiero ponerlo en duda, pues, bueno, de entrada, abducción, ¿qué significa? Ya estamos otra vez con lo de antes, con el significado de las palabras. Hay que decir que si alguna cosa ha conseguido la ufología, es que la RAE, de alguna manera, acepta implícitamente que es posible que existan seres extraterrestres, lo cual para mí, a mí me parece realmente sorprendente, ¿no? La primera definición que nos da la RAE, yo no sé si alguno de vosotros la entiende, si la entiende que me la explique, porque yo no tengo ni puñetera idea de qué significa. Dice, alejar un miembro o una región del cuerpo del plano medio que divide imaginariamente el organismo en dos partes simétricas. Cuando tengáis tiempo me lo explicáis, yo no he pillado ninguna. Segunda definición de la RAE. Dicho de una supuesta criatura extraterrestre, apoderarse de alguien. Es decir, esta definición de abducción se la inventó la RAE para que abducción, dentro del concepto que nosotros lo hablamos, tuviese algún sentido. Porque la otra definición que tenía la RAE era, dicho de una persona o de una creación humana, suscitar en alguien una poderosa atracción. Conseguía abducir a los lectores con sus novelas. Es decir, cuando alguien lee una novela y se queda totalmente, ¡oh, qué novela tan fantástica! Este es el otro concepto de abducción que tiene la RAE, ¿no? O sea, la RAE originalmente tenía este y este. Y la aparición de la ufología en el mundo moderno ha obligado a la RAE a poner este. Lo cual, dices, ¿por qué? Porque hay otra palabra perfectamente que define lo que es una abducción. Secuestro. ¿Qué es un secuestro? Por retener indebidamente a una persona, en principio para exigir dinero por su rescate o para otros fines. ¿Qué es una abducción? Pues es retener a una persona para unos fines que, bueno, podemos intuir, pero que tampoco nos que los tengamos muy claros. Hay un caso que es precursor de todo el tema de abducciones y que yo a los que tengáis la posibilidad o tengáis libros libros viejos o tengáis la posibilidad de llegar a ellos o de adquirirlos, os aconsejo muchísimo, muchísimo, muchísimo que lo compréis. Yo como lo tenía en casa, porque lo leí hace 30 y no sé cuántos años, el martes decidí volverlo a leer. Y veréis que el problema que yo os he comentado antes de las palabras, que a veces nos crean unos problemas tremendos
no quiero decir lo que queremos decir. En el prólogo de este libro, el psiquiatra que hipnotizó al matrimonio Hill para ver qué les había pasado, hace un prefacio del libro en el que explica cómo ha llegado él a aceptar participar en este libro. Estamos hablando de este libro, es de 1965, el original. Este se publicó aquí en los 70 aproximadamente. Este es el mismo. Pero hay muchas variantes de portada y de editorial de este mismo libro. El hombre empieza a hablar del matrimonio Hill y dice: un mes después de su experiencia espacial, lo dice así tal cual, y sigue hablando, y de pronto empieza: el objeto volante identificado, bla 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 bla, el objeto volante identificado, y así constantemente. Y dentro del libro, todo el rato, tanto el psiquiatra como el investigador, como el propio matrimonio Hill, pues claro, ya el tema platillo volante como que ya no quieren ni pronunciarlo, ¿no? Porque ya les da hasta vergüenza hablar de platillos volantes. Pero están constantemente hablando de que fueron llevados a una nave y están constantemente hablando de objeto volante identificado. A ver, perdone usted, si usted ha sido introducido en una nave de origen desconocido, eso no es un objeto volante identificado. Usted ya ha identificado que es una nave. Por lo tanto, decir objeto volante no identificado no quiere decir nada. Otra cosa muy interesante de este libro es que en él participan, como ya he comentado antes, tanto el psiquiatra que los hipnotizó para intentar descubrir qué había ocurrido durante 2 horas de ese trayecto que ellos tenían totalmente olvidadas. Intervino tanto el psiquiatra como el escritor, el señor John Hetzuller, tal como los propios víctimas o los propios protagonistas de la abducción, ¿no? Y es uno de aquellos libros que no intentan decirnos qué es lo que ha ocurrido, sino que nos presentan todo el proceso investigativo del psiquiatra juntamente con los pacientes de intentar descubrir qué es aquello. Y el psiquiatra tiene una serie de opciones que él considera más o menos verosímiles, y es lo que se expone en el libro. Y luego te deja a ti que con todo lo que has leído, bueno, pues saques tu conclusión. Pero yo aconsejo que leáis, y no os voy a dar pistas, porque muchas de las cosas que aparecen en el libro veréis que tienen mucha relación, y a mí me sorprendió, porque cuando lo leí ya había hecho todo esto, a mí me sorprendió que yo hubiese puesto los acentos en alguna serie de cosas de las que habéis visto, y que justo en este libro, que fue escrito en 1965, es decir, hace la friolera de 50 y casi 50 años, yo nací en el 61, o sea, esto ocurrió cuando yo nací, y este libro se escribió cuando yo tenía 4 años. Es curioso que después de tanto tiempo, en realidad... Bueno, pues dicho esto, vamos a ver a los sospechosos habituales. Si quieren salir. Bueno, este es el primer sospechoso habitual, el famoso extraterrestre gris, que todos consideramos el malo de la película, ¿no? Lo cual tampoco está tan claro. Nosotros, cuando hablamos de extraterrestres grises, desdoblamos lo que nosotros hacemos cuando somos los ejecutores a eso mismo cuando somos las víctimas. Y cuando somos la víctima lo consideramos malo, y cuando somos los ejecutores lo consideramos bueno. Y me explico. ¿Cuántos años llevamos nosotros investigando a las aves? ¿Dónde hibernan? ¿Dónde pasan el verano? ¿Qué caminos siguen? ¿Por qué los siguen? Si están en peligro de extinción, ¿cuántas sobreviven? ¿Cuánto viven? ¿Y qué hacemos? Las cazamos sin matarlas, pero las cazamos, o sea, las secuestramos, bastante a lo bestia, con redes o con lo que sea, las agarramos, no les damos ninguna explicación porque no nos entendemos, les cogemos una pata, les metemos un chip atado a la pata o metido no se sabe dónde y por el cuello y tal, y cuando nos cansamos de manipularlas, de medirlas, de ver cuánto les mide el pico, de ver cómo tragan, de ver si ven o no ven, de cuánto les miden las patas, cuánto les miden las alas, no sé qué, cuando las hemos hecho ya toda serie de manipulaciones que se nos ocurren, entonces, como somos buenos y magnánimos, las soltamos para tenerlas localizadas. Para nosotros eso es bueno, porque estamos estudiando a las especies, ¿no? Sin hacerles daño. Cuando nos lo hacen a nosotros, que sería más o menos lo que muchos describen que han hecho los grises con los humanos, entonces es malo, porque nosotros somos las víctimas. ¿Qué diferencia hay? Que nosotros tratamos a los animales como prácticamente cosas,
y nosotros nos consideramos nosotros seres inteligentes desarrollados, que, joder, para estudiarnos que nos pidan permiso, ¿no? Básicamente la única diferencia que hay sería esta, ¿no? Si hacemos caso a los relatos, a algunos de los relatos que nos han hecho de las abducciones. Luego hay otro sospechoso habitual, que sería este tipo de extraterrestre, que serían, digamos, de aspecto pleyadiano, o de la confederación de planetas, o llamadle como quieras, que esto ya nos trata un poquito mejor, porque no nos hacen pasadas de Caín, también nos abducen en ocasiones, pero nos abducen más suavemente, y generalmente, si los que dicen haber sido abducidos por esto, pues nos explican que han recibido un mensaje, y ellos quieren transmitir ese mensaje. Esos son dos de los sospechosos habituales. Luego hay un tercero, que son nuestros colegas de la NASA, que están en todas partes, y que bueno, también se dice que en realidad todo esto de las abducciones responde a un proceso de experimentación a nivel global para la manipulación psicológico-social de la gente, pues a través de hacerlos vivir experiencias de este tipo, de ponerles marcadores, de estudiar cómo reaccionan, de procesos hipnóticos para instalarles recuerdos falsos para ver cómo los desarrollan, qué ocurre, en fin, ya sabéis todo de lo que os estoy hablando, ¿no? Estos son los tres sospechosos habituales de este tema. Tipos de abducción, para que nos hagamos una idea que supongo que todos sabéis. Las de exterior, que son las de los matrimonios Hill, era la clásica hace 40 años, o 50 era la clásica, es decir, una persona iba en su coche, en su camión, en su bicicleta, caminando, lo que sea, de pronto veía una luz, esa luz le perseguía, se acojonaba y le desaparecía una hora, tres cuartos, dos horas, no se sabe cuánto. De pronto él seguía en el mismo proceso, él creía que estaba, y luego mirando el reloj se daba cuenta que, hostia, en hacer 100 metros había tardado una hora y no sabía por qué, ¿no? Estas eran las abducciones básicas. Luego aparecieron las abducciones a domicilio, o de domicilio, es decir, ya no esperan que salgas a la calle, sino ya te van a buscar a casa, ¿no? Estas son mucho más recientes y aparentemente son las más abundantes, o al menos las más relatadas. Bueno, pues, tipo de abducción. Podemos hablar de que son abducciones hechas en algunos de los casos por seres de procedencia desconocida, ya sea grises o tipo pleiadiano, para experimentar biológicamente. La palabra experimentar la he puesto expresamente porque siempre se dice que experimentan con nosotros, pero también podríamos poner la palabra para estudiarnos biológicamente. Lo que pasa es que nosotros queremos pensar que nos están manipulando porque son muy malos. O los pleiadianos que nos quieren dejar un mensaje, ¿no? Después hay la otra abducción, pues la que os comentaba antes, ¿no? La de, bueno, presuntos miembros de organizaciones más o menos secretas, gubernamentales o supragubernamentales, pues que nos están manipulando psicológicamente, que aquello que llamamos el nuevo orden mundial, pues sería uno de los procesos que presuntamente intentarían averiguar cómo conseguir que todos pensemos lo mismo y aceptemos las órdenes y cómo nos podían manipular psicológicamente y hacernos creer lo que a ellos les dé la gana, ¿no? Lo bonito del caso es que se ha dicho que la explicación oficial más general que nos dicen es que las abducciones son simplemente un proceso psicológico o un proceso de alteración del sueño, pues que hace que estas pobres gentes, a base de leer historias fantásticas de ovnis y extraterrestres, pues hayan asimilado estas alteraciones del sueño, estas alteraciones psicológicas, con visitas extraterrestres y abducciones y cosas raras. Pero claro, aquí estamos obviando que, por ejemplo, como pasó en el caso del matrimonio Hill y otros muchos casos, esas abducciones han dejado no solo secuelas físicas, que eso también puede ser atribuible a procesos psicosomáticos, también han dejado huellas en las cosas. Es decir, algunos de los coches que fueron víctimas junto con sus dueños de ese proceso de abducción, pues en esos coches habían señales, habían marcas que antes no estaban, habían restos de radiación o de algún otro tipo de energía que el coche no debiera tener. Por lo tanto,
bueno, pues la potencia psicológica de aquellas personas tenía que ser muy fuerte como para ser capaz no solo de generar consecuencias psicosomáticas, sino que además generar en el propio vehículo señales y energía que en realidad no se hubiera producido que no fuera por su mente. Con lo cual esto es... Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Hauríeu de fichar? Bueno, ya lo faré después. Después, ahora, ya el tema de las abducciones lo hemos... Más o menos, tenemos un proceso reflexivo que yo creo que es muy interesante, que todos nosotros evaluemos. Recordemos, somos un grupo de cerebritos que estamos intentando ver si es necesario investigar lo que la gente, lo que el pueblo llama ovnis, ¿no? Y estamos tocando temas que son de interés. Estos son nuestros amigos, los hombres de negro, que mucha juventud hoy en día, y os lo digo por propia experiencia, les hablan de los hombres de negro y dicen, ¡ah, sí, la peli! Dices, bueno, a ver, un momentito, por favor. La peli viene de algún sitio. Esta gente fueron muy famosos durante, yo qué sé, 30, 35 años. Y allí donde apareció un ovni, donde había un cierto... un ovni, o había un estrellamiento, o habían huellas, o algo así, aparecieron unos señores vestidos tal cual. Es interesante la foto, porque la descripción que hacen los testigos es exactamente esto, esta foto, unos hombres vestidos con un traje negro, una camisa blanca y una corbata negra, impecablemente vestidos, que se encargaban de hacer desaparecer las pruebas, incluso en Roswell se presentaron, de hacer desaparecer las pruebas y decirles a los testigos que era mejor olvidar, porque si no igual o ellos o su familia podían tener alguna consecuencia desagradable. Lo decían de muy buenas maneras, pero con un mal rollo, ¿no? Y esos señores fueron muy famosos durante muchos años. La película, veréis que llevan un aparatito que hace que la gente olvide, ¿no? Esto puede muy bien ser... Hollywood no siempre inventa, Hollywood adapta a la realidad y nos da mensajes ocultos muchas veces. Y el aparatito de olvidar puede muy bien ser este mensaje que daban a la gente, decir, no recuerdes, o puede muy bien ser fruto de esas presuntas abducciones en las que los testigos tienen unos periodos de amnesia que no se sabe de dónde vienen, y también podría ser fruto de esto. Esto ya respondería a las conspiraciones, que sería muy largo ahora entrar en el tema conspiranoico, pero que si alguien tiene mucho interés en entender de una forma fácil, tranquila, todo el proceso y todas las cosas que intervienen en la conspiranoia, yo les aconsejo que se traigan entera toda la serie de Expediente X. Porque en esa serie se desgranan todos y cada uno de los conceptos que forman parte de lo que es la conspiranoia. Todo. No se dejan absolutamente nada. Lo hacen de una forma amable, de una forma que parece una película de ficción. Es una película de ficción, evidentemente. Pero lo que nos explican corresponde exactamente a aquello que hay mucha gente que dice que está pasando en este planeta desde hace muchos años. Por lo tanto, mejor que escucharme a mí, que me dejaría un montón de cosas y no perdería tiempo de explicarlo todo. Yo aconsejo vivamente que alguien se mire Expediente X con otros ojos y verá muchas cosas que seguramente la primera vez que lo vio, las vio, no lo vio. Sin embargo, todo esto pertenece a una época ya prácticamente desaparecida. La Guerra Fría, la era analógica y sobre todo, y mucho más importante, cuando para investigar un ovni no era posible tener un ordenador encima de la mesa y leer lo que había explicado cualquiera, decir, pues mi teoría es que había que ir al lugar, había que hablar con la víctima o con la persona que lo había visto, había que buscar las huellas, había que entrevistarle, había que ver el lugar, había que ver el paisaje, había que tomar contacto con el lugar y la persona que explicaba el suceso para llegar a comprender exactamente qué había pasado allí y tomar una opinión. Esto prácticamente ha desaparecido. Eso prácticamente ha desaparecido. Alguno hay que lo intenta hacer, pero en ningún caso como se hacía hace 30, 40 años, porque hoy tú te sientas en tu ordenador, te haces tu blog o tu página web, te explicas lo que te sale de las narices, y no importa que estés bien o mal documentado, porque al fin y al cabo eso se va a quedar ahí, y lo va a leer quien lo quiera leer, y quien quiera creer, creerá, y quien no quiera creer, no creerá. Antes tenías que escribir un artículo o un libro, y tu editor o tu director te exigía que aquello que tú ibas a explicar estuviese medianamente bien documentado, y que fuera medianamente, tuviese alguna estructura y algo que cuando la gente lo leyera dijera, joder, ¿y si es verdad? Ahora no hace falta. Ahora cualquiera se puede sentar delante de un blog o una página web, no, ni va.
No importa que tú te veas la película y digas, pues esto es un fake, si esto, esto es un montaje, o sea, alguien ha puesto una lucecita en el cielo y ha dicho que es un ovni encima de Barcelona. ¿Y dónde está la referencia de Barcelona? Si tú lo que hay es una cosa negra y una lucecita que se mueve, eso lo puedo hacer yo en mi casa, puedo hacer 18 compuestos cada día. ¿Por qué eso es un ovni encima de Barcelona? Bueno, porque yo no sé, que se ha puesto un ordenador y ha dicho que es un ovni en Barcelona. Y no, no lo digo porque yo lo digo porque, porque yo esto lo he visto. Dios de día. Sí. ¿Vale? Luego hay otra cosa muy interesante, que son los OAPAT, es decir, artefactos que están fuera de su tiempo. Esta es otra parte del fenómeno OVNI, que no, es, no tiene una relación directa, pero sí tiene una parte que la podría afectar, ¿no? Esto es un retablo que se llama La glorificación de la Eucaristía, que le hizo un tal Ventura Salimbeni en el año 1600. Así, tal como estáis viendo ahora, seguramente diré, bueno, un retablo, ¿vale? Bien, un retablo, me gusta. Bien. Vamos a ver un detalle del retablo, un poquito ampliado. Esto de aquí es esto de aquí, que diréis, bueno, un poquito rarito sí que es, pero ¿qué? ¿No? Bien, veamos qué. Esto es el Sputnik 1, justo al revés, ¿eh? Para que más o menos tengáis una imagen. Este es el primer satélite artificial que lanzó la Unión Soviética. Fue el primero de los primeros, digamos, fue el primero. Lo lanzó la Unión Soviética, el Sputnik 1, en 1956. Es decir, pues mira, unos 300 años después de que se hiciera este retablo de Ponente. Y cámara, antenas. ¿De dónde sacó este buen hombre esta imagen para pintar ese retablo? Ya sé que es muy cogido por las patas, nunca mejor dicho, pero no me digáis que no se parece mucho. Y que no encontréis ningún otro retablo ni ninguna otra representación de la época en la que se represente a Dios Padre y a Dios Hijo en el cielo que se parezca a esto. No lo encontraréis. Esto es una pintura que está fuera de su tiempo porque nos está representando algo que en aquella época, bueno, ya me explicaréis qué significa esto para aquella época, esas antenas, nada. Y esta circunferencia que ni siquiera es un planeta Tierra, que no se sabe lo que es esto. Esto es una circunferencia. ¿Y esto? ¿Qué es? En 1600, ¿verdad? Como esto hay muchísimas cosas. El retablo fue realizado por, como hemos dicho, por Buenaventura Salimbeni, la glorificación de la Eucaristía, pintada en 1600. Actualmente se encuentra en la iglesia de San Lorenzo de San Pedro, en su parte superior, bueno, lo que ya os he explicado, ¿no? Bueno, más. Esto es el mapa de Pirreis, que en su momento fue un escándalo, como diría aquel político, del carajo de la vela. Porque el mapa de Pirreis lo hizo, como podéis ver, un almirante y cartógrafo otomano, tal Pirreis, en 1513. Lo bonito de este retablo es que pinta tierras que en 1513 nadie conocía. Nadie. Se descubrieron mucho más tarde. Pero lo más curioso del caso es que aquellos que lo han estudiado detenidamente y han cogido medidas, es decir, a ver si esto mide tanto y esto sabemos que es tal cosa, digamos qué escala tiene, todo lo demás, la escala es buena y la escala es perfecta. Y las costas están perfectamente bien delineadas. Dicen los expertos, yo no soy un experto, no he estudiado esto, por lo tanto no puedo decir que lo digo yo, digo que dicen los expertos, este nivel de percepción solo podría ser alcanzado reproduciendo fotografías aéreas. ¿Qué fotografías aéreas podría haber visto el señor Pirreis en 1513? Que sepamos, no había cámaras fotográficas ni aviones. ¿O sí? Ya para acabar, os enseñaré algo que seguramente todos tenéis bastante en vuestra mente, que es el profeta Elías y su carro de fuego. Y la descripción que Elías hace
en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo segundo. Dice, esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino del cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. En el 2.11 dice, iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. A ver, si estamos hablando de una elevación espiritual, bueno, sí, ¿no? Pero es que incluso las representaciones que se dan de eso, es que parece que estemos viendo la tobera de un avión o de cualquier cosa que aquella gente no supiera cómo identificar y lo explicaban como podían, ¿no? Y con cosas como esta en la Biblia podemos encontrar las que queramos. Si sumamos todo lo que hemos visto hasta ahora, porque no he querido poner más, entre otras cosas porque evidentemente son las... más o menos había calculado bien el tiempo. Si os pongo más cosas, ahora no tendríamos tiempo de que me preguntéis o de que comentéis o de que deis vuestra opinión. Pero cosas como estas, esos outpads, estas cosas fuera de su tiempo, hay cientos y cientos y cientos y cientos. Encontradas en excavaciones arqueológicas, donde queráis. Algunas tienen una explicación más o menos razonable, pero otras son inexplicables. Se ha llegado a encontrar, creo que fue en Egipto, hasta una pila. Dices, los egipcios ya tenían pilas, luego tenían corriente eléctrica, aunque fuera artificial, o sea, aunque fuera batería, digamos. ¿Cómo puede ser? De esto hay miles de casos. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? La historia no es la que nos han explicado, es decir, antes de esa civilización tan avanzada hubo otra civilización igual o más avanzada que esta, o otras civilizaciones vinieron a la Tierra y de una forma u otra, de forma selectiva o de forma generalizada, influyeron en la evolución de nuestra especie. Si sumamos esto al hecho de que es obvio que circulan por nuestros cielos naves, aparatos, que no sabemos identificar quién los ha construido, por lo tanto, de dónde proceden, porque no tienen timón de cola. Si se han producido abducciones, quiero mencionar, el otro día estaba en un programa, estábamos hablando de esto, y me recordaron que en Estados Unidos hicieron una encuesta y que alrededor de 2 millones de norteamericanos están convencidos de que habían sido abducidos. 2 millones son muchas personas, solo en Estados Unidos. Es decir, el fenómeno como tal existe. Lo que no sabemos es la explicación total de este fenómeno. O si hay diversas explicaciones. Exactamente igual como existe el fenómeno OVNI. No sabemos exactamente cuál es la explicación. Sabemos que hay varias posibles. Pero no sabemos si hay solo una buena o todas son buenas. O si realmente nos hemos puesto todos unos pirados y esas cosas que vemos que no sabemos identificar es porque nuestra mente en un momento determinado nos fabrica cosas extrañísimas. Incluso nuestras cámaras de audio y de vídeo nos fabrican cosas rarísimas que luego cuando hablamos decimos, joder, esto no es de este planeta, y sí, es de este planeta, pero nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestras cámaras, todo, absolutamente todo, nos está engañando. Eso sí que es una confabulación de los medios técnicos y físicos de los que disponemos para llevarnos a conclusiones equivocadas. El conjunto de todo esto, en mi opinión, es que, señores, sí que merecería la pena que un grupo de personas cualificadas de diferentes campos científicos, con la mente abierta y a nivel mundial, se dignaran algún día a analizar todo lo que les pueda llegar, y es preferible que quedasen casos que posiblemente fueran buenos fuera, pero que todos los que quedasen fueran inequívocamente difíciles de explicar, y que a partir de aquí se fuera construyendo un archivo, y que a partir de aquí pudiéramos llegar a comprender, ni que fuera mínimamente, qué demonios está pasando. Porque lo que sí que es cierto, y esto ya lo dije en la conferencia anterior, es que ningún gobierno del mundo, nunca, jamás, si no es porque se siente obligado, va a reconocer que sobre su espacio aéreo se mueven naves que no sabe de dónde vienen, que no sabe a dónde van, que no sabe qué intenciones tienen y que además no pueden derribar. Y que por tanto, nuestros impuestos, esos que pagamos para que nos defiendan, para estar seguros, no sirven para nada. Y si no sirven para nada, ¿para qué demonios vamos a pagar impuestos? Eso ningún gobierno en el mundo lo va a reconocer. Por lo tanto, por mucho que ellos hayan investigado, porque sabemos que ellos han investigado, y en este libro encontraremos pruebas, menciones que hacen los propios testigos
producción que han hablado con investigadores oficiales norteamericanos, en este libro encontraremos pruebas de que ya en 1962, 63, 64, tanto el ejército norteamericano como el propio gobierno americano tenía mucho interés en saber cada ciudadano que había tenido un contacto con un objeto no identificado o no clasificable y saber qué había visto, qué había ocurrido e intentar llegar a alguna conclusión. Es evidente que investigan todos los gobiernos, pero es evidente que no sabemos a qué conclusiones han llegado porque no nos lo van a explicar. Si hubiesen llegado a la conclusión de que todo son tonterías, nos hubiesen echado encima de la cabeza los cientos y cientos y cientos de miles de casos investigados y hubiesen dicho, tener tontos. Ahí está la respuesta a todo. ¿Veis qué fácil? Todos y cada uno de los casos que hemos investigado, explicados satisfactoriamente y con pruebas irrebatibles que cualquiera de nosotros puede comprender. Si no lo hacen, es porque no han conseguido llegar a esas conclusiones. Si no lo hacen, es porque hay algo en sus investigaciones que a ellos mismos les produce un respeto, un temor, o lo que os comentaba antes, ¿cómo le voy a explicar yo a mis ciudadanos que no puedo enfrentarme a este problema? Porque no tengo ni armas, ni comprensión suficiente como para saber ni qué es el problema, ni cómo eliminarlo. Básicamente esto es lo que os quería comentar, ya sé que no es gran cosa, pero en el espacio de tiempo del que disponemos, tampoco no es como para... Se podría estar hablando 5, 6, 7, 8, las 10 horas, entrando al detalle en muchas cosas. Yo espero ir haciendo conferencias mucho más específicas, en las que se pueda entrar al detalle en temas muy específicos, que pueda compartir con vosotros, o vosotros podéis compartir conmigo cosas que se vean algunas de las que hemos hablado o de las que todavía no hemos hablado. Así que es vuestro turno, si queréis compartir alguna cosilla, preguntar, dar vuestra opinión, tirarme algún trasto por la cabeza. Hay un tema que has dicho que que no estaban organizados. En el año 90, en un libro que leí, era también de un especialista americano, decía una cosa que es muy interesante, no sé si se continúa haciendo. Dado que se habían dado cuenta de que muchísima gente iba a los psiquiatras, psicólogos americanos, y hablaba sobre adicciones, hubo un psiquiatra muy aficionado a la estadística que se dio cuenta de que en reuniones con colegas muchas veces hablaban de que el abducido, estando en su casa, viajando y tal, era llevado a un sitio donde oía una discusión, o sea, perdón, oía unas enseñanzas. Entonces, lo curioso del caso es que decía que todos estaban sentados en una especie como de semicírculo de varias gradas y dio la casualidad de que había gente de que recordaba a sus compañeros oyentes, todos, digamos, estaban conscientes, pero no eran conscientes de estar allí. Y que mirando, o sea, y cotejando varias de estas reuniones, se dieron cuenta de que había gente que había asistido a la misma reunión y que se había conocido por la ropa. Pues, entonces dice que esta asociación lo que ha hecho, o sea, ha hecho una llamada a nivel sobre todo Estados Unidos, que venía donde se fríen todas estas cosas, y que se han dado cuenta de que ha habido bastantes reuniones y que ha asistido muchísima gente, aunque la gente aún no es consciente de que ha asistido. No, sí, a ver... Y aparte dice que cogen a toda la gama, digamos, de personas que pueda haber, o sea, en todos los niveles culturales, profesiones, edades y todo. Esto es lo curioso. No, sí, a ver, si cositas como estas, es decir, sí. Hay que decir, parece ser que ha ocurrido esto, parece ser que ha ocurrido lo otro, a mí es decir, por ejemplo, muchos abducidos, que afirman que son abducidos de forma recurrente, ¿no? Que hay un seguimiento del abducido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creemos que las abducciones son aleatorias, el otro día lo comentábamos. Bueno, son aleatorias porque nosotros creemos que son aleatorias. Porque nosotros no comprendemos en por qué abducen a quien abducen. Y cuando lo abducen, ¿por qué no recuerda nada? Es decir, si leemos este libro, veremos que por ejemplo, el matrimonio Hill, la experimentación que ellos tienen cuando son hipnotizados por el psiquiatra son exactamente iguales que las sensaciones que ellos tienen cuando empieza y cuando acaba la abducción. Es decir... Sí, pero la plasmación que ellos hacen de los planos de las estrellas o todo el circuito que hay entre la colisión de las estrellas con un circuitos, rutas comerciales... Sí, es idéntico a lo que ahora se ha descubierto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
Me refiero a que en la abducción hay una vertiente de hipnotismo, es decir, que los abducidos no recuerdan porque en realidad hay un proceso de hipnotización que les impide recordar en muchos casos. Y a consecuencia de eso vienen los sueños recurrentes que el abducido no acaba de entender porque es su psique que está intentando despertar y llegar del inconsciente al consciente y no encuentra el camino porque parece ser que hay una orden del hipnotizador que le prohíbe recordar lo que es que es exactamente lo mismo que le ocurría al matrimonio Gil cuando quien les hipnotizaba era el psiquiatra, que ellos tenían sueños recurrentes del proceso hipnótico a lo que les había sometido el psiquiatra, y ellos tenían vagos recuerdos de aquello que ellos habían explicado bajo hipnosis con el psiquiatra, no de lo que les había ocurrido en realidad, sino de aquello que ellos habían hablado bajo hipnosis que les había ocurrido. Es decir, aquí había un doble proceso hipnótico que se iba entremezclando y que aún les acentuaba más los problemas que ellos tenían mentales y subconscientes, ¿no? Con esto quiero decir que, igual como antes decía, nosotros creemos que son aleatorios, pero igual no. Porque en este libro, ahora te he visto, en este libro veréis que la señora Gil, que consigue medio despertar del trance hipnótico o estar en un proceso entre el hipnosis y la consciencia, habla o cree que habla, porque ya al final no tiene claro si habla o es un proceso de comunicación mental, le dice al que ella cree que es el oficial de mayor grado de la nave, porque ella no es capaz de describirle qué es un año, flipar en colores, ¿eh? Es una persona que no es una persona inculta, pero cuando el capitán de la nave dice qué es un año, y ella dice, hostia, pues ahora no te lo vas a explicar, y dice, tío, ven otro día y ya lo habré buscado y te lo explico, y cuando la bajan del objeto ella dice, pero volveréis, y el otro le dice, lo intentaré pero no lo sé, ¿no? Y dice, pero claro, si vuelves, ¿cómo me encontrarás? Y el otro le dice, no te preocupes, nosotros siempre sabemos encontrar a quienes buscamos. Claro, estos procesos de abducción que nosotros creemos que son aleatorios, pues igual, ¿no? Igual ellos están buscando unos individuos muy específicos dentro de nuestro planeta, que no sabemos por qué los buscan ni cómo los encuentran, pero puede que no sea tan aleatorio. Es decir, que dentro de todo el fenómeno OVNI hay toda una serie de... como que no hay una investigación realmente bien hecha, pues claro, son archivos que están un archivo aquí, otro archivo allá, un conocimiento que tiene este, un conocimiento que tiene el otro, una estadística que se hace aquí, una investigación que ha hecho aquel... Claro, todo eso está disperso por el mundo. ¿Por qué nadie? ¿Por qué no hemos conseguido hacer? Es decir, oiga, todo lo que usted haga, por favor, envíenoslo aquí. Cuando usted ya haya sacado la rentabilidad económica, haya hecho el libro, haya hecho las conferencias, se haya hecho rico, cuando todo eso haya pasado, por favor, nos lo envíe para que lo tengamos nosotros aquí guardado. ¿Por qué? Porque no les interesa. Pero no les interesa a los gobiernos, pero no les interesa a los gobiernos porque hasta ahora hemos utilizado solo la mente. Pero bueno, eso está cambiando. ¿Pero por qué no lo hacemos nosotros? Es decir, porque no hay ningún particular. ¿Por qué entre particulares de todo el mundo ahora que es tan fácil comunicarse? Ahora que es tan fácil como tener Skype, como tener correo electrónico, como tener nubes. Ahora es facilísimo hacer una organización internacional. Porque hay mucho miedo, pero este momento ahora es de cambio. Dime. ¿Quieres meter la serie norteamericana de los 4400? Que es más o menos lo que dices, que uno los abducta. Y luego regresan, no tienen ni idea qué pasó en ese transcurso, pero luego ellos, esas personas, ya tienen una serie de dones y de cuestiones, no sé si sea ficción o claro, real, ¿no? Claro, ya te digo, Hollywood siempre... A ver, Hollywood es una cosa muy complicada. En realidad, por ejemplo, si miráis a Steven Spielberg, que ahora, por cierto, los jueves por la noche en 4 están dando esta película que se llama... Falling Skies. Sí, se llama Falling Skies, está dando la segunda temporada de Falling Skies. Por ejemplo, Steven Spielberg, si os fijáis, si miráis su filmografía, veréis que prácticamente entre el 50 y el 60% de todo lo que ha hecho Spielberg, como productor o como director, tiene relación con los extraterrestres, incluidas algunos de Indiana, ¿no? Dices, ¿por qué? De Spielberg se dice que es un contactado, que de muy joven había visto un ovni y tal, y cuando le preguntan dices, sí, bueno, no, no sé qué. Hollywood, una cosa que tiene es que cuando quiere se documenta muy bien, cuando no quiere, no. Por eso podemos ver que cuando a veces se ambienta una película en España y parecen mexicanos. Sí. Bueno, aquella película no sé qué puedo comentar, ¿no? Pero cuando quieren se documentan muy bien. Y como que en Estados Unidos toda la información de la conspiranoia
y digo conspiranoia en el sentido de que puede ser cierta o no, que las conspiraciones están o no, pero todo esto de la conspiranoia, ahí sí que hay información para dar, para vender y regalar, porque de hecho tú puedes entrar en la página web del FBI, del NSA, de la CIA, y en todas esas páginas web tú informas, encuentras informes, no desclasificados, informes desclasificados sobre extraterrestres, estrellas, etc. Hollywood se documenta muy bien. Entonces, lo que uno nunca puede saber es hasta qué punto te está presentando cosas que posiblemente han ocurrido y hasta qué punto a partir de aquí están desarrollando una trama ficticia. Pues, ¿o no? ¿Ficticia o no? Claro, pero es que no sabes dónde está el límite. Claro. O sea, ficción siempre hay. Ellos nunca, si no te hacen un documental. ¿Me explico lo que digo? No, la serie de Spielberg de Taken, que duró 10 capítulos, fue genial. La faena que tuve para conseguirla. Porque es que los... bueno, era buenísima. Pero en cualquier caso, tú nunca sabes qué hay de creatividad y qué hay de reproducción de cosas que uno sabe si son ciertas o no, pero están ahí. Pero uno nunca sabe cuando el guionista se ha puesto a hacer qué ha tomado de lo que él conoce que puede haber ocurrido y hasta qué punto, a partir de aquí, yo desarrollo mi propia explicación, desarrollo mi creatividad y me monto un guión de puta madre. Uno nunca sabe dónde está el límite. Es igual como Expediente X, que se pasa en la película, todo es cachondeo, todo es una pura broma, pero dentro de esa pura broma encontramos detalles que nos están explicando cosas que han sido noticia viva de la ufología durante muchísimos años. Lo que pasa es que he explicado de una manera graciosa, ¿sabes? Con todos aquellos extraterrestres raritos por aquí y por allá, los armarios y no sé qué, ¿no? Pero nos están explicando algo que los que nos gustan estos temas sabemos que ha existido. Los hombres de negro son una realidad. O al menos eran una realidad, ¿no? ¿Qué? Que hablando de que te lo explica en versión cómica, pero que te puede contar cosas en una película que la sacaron como cómica, que es la de Paul, ¿vale? Pero que si la ves, puedes ver que todas las cosas que le pasa al Pau, que sería de los grises, de los malos, o sea, es muy cómica la película, o sea, es para reírte, pero todas las cosas que explica el Pau, que pasa, tienen mucho sentido. Claro, sí, es que Hollywood te puede explicar las cosas como drama, como pan cómico, como una cosa despatarrante, lo que tú quieras. Pero generalmente, por alguna extraña razón, pues, hombre, si os fijáis, y seguís la evolución de los argumentos de Hollywood, veréis que empezaron con todo el tema de Wells, de la invasión extraterrestre, y los extraterrestres vienen, De pronto, nos estuvieron diciendo, no, que son buenos, y vino ET, y esas cositas, no son buenos. En casa. Sí. Luego aparecieron, luego aparecieron las conspiraciones con Expediente X, luego apareció los hombres de negro, medio en coña, medio en serio, es decir, cuidadín, que aquí está pasando algo. Y de pronto, desde entonces hasta ahora, todas las producciones de Hollywood nos advierten de una invasión extraterrestre. Todas. Y ahora viajes en el tiempo. Bueno, y viajes en el tiempo. Y todo esto que están sacando ahora ya es... Pero ya, los viajes en el tiempo, ya es otra película. Es decir, claro, ya estamos analizando cosas diferentes. Es decir, Hollywood, pero para eso también tenemos aquella de Stargate. No, está bien. No, está bien. Las puertas estelares. Pero también Star Wars, que también es una... Bueno, sí. Pero Stargate, lo curioso que tiene Stargate es que las naves de los alienígenas son muy exactamente iguales a muchos ovnis que has visto alrededor del mundo, que son absolutas pirámides, ¿no? Sí. Que dices, ¿qué es la causa y qué es la consecuencia, no? La gente ve ovnis pirámide porque ha visto Stargate, o Stargate representa ovnis pirámide porque alguien los ha visto antes, ¿no? Claro, hasta qué punto plasma la realidad de un fenómeno. Claro. No sabes si el fenómeno ha inspirado los avistamientos o si los avistamientos han inspirado la película. Y esto pasa mucho con Hollywood, porque tú no eres consciente de todo lo que ocurre en el mundo, a pesar de la gran comunicación que hay, entre otras cosas porque hay mucha información absolutamente falsa y contaminada y desinformación, que ya no sabes qué página web leer porque no sabes por dónde te lo están colando, ¿no? O sea, ahora hay tanta información y tanta información falsa y que cuando tú quieres chequear algo, es que me paso la vida dando vueltas a la noria como un burro, porque al final siempre acabo en el mismo sitio. Esto lo leo aquí, pum, 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 y al final vuelvo a acabar aquí, pero no hay una fuente fiable, no hay en ningún sitio. Entonces,
hay tanta información y cuesta tanto chequear la información que claro, esto se ha convertido en la herramienta perfecta para que estemos desinformados. Para que la gente aún solo tenga más sentido real. Porque si antes era difícil acceder a la información porque había muy poca y había muchos filtros y había muchas dificultades que vencer, ahora el problema es que hay un exceso tan brutal de información que no sabes por dónde terminan los tiros. Pero aparte también que es imposible canalizar esa información. Yo esto lo he vivido, es decir, si tú tienes un material, una que tenga yo o otra persona, tú tienes algún documento único. Yo me monto un blog. Sí, no, y, pues, no, es que yo ahora está todo en temas, con temas de internet y, o sea, todo lo que está en la red, hay cosas buenas, malas, la red es el mundo, pero desde el momento que está en la red, no tiene ninguna capacidad de decir si es verdadero o falso. Pero tú lo puedes, es decir... Sí, pero es que ya no se juzga, como, es decir, como está compitiendo con cantidad de cosas que son concurrentes. Sí. O sea, el documento, digamos, auténtico pasa desapercibido. Como no hay un canalizador, o sea, no hay una entidad que canalice científicamente lo que tú comentabas antes. Sí. A ver, señores, todo el mundo que tenga algo que presentar, que lo presente aquí. Antes quizás existía, incluso el ejército. Cuando tú decías antes sí que había un interés. Y el ejército, yo estoy prácticamente seguro que ellos siguen investigando. Sí, seguro. Pero antes tú oficialmente lo podías presentar, era casi obligatorio. Pero ahora ni esto, ¿no? Es decir, claro, tú tienes el documento, pero el documento queda ciego. Bueno, la única opción que te queda es meterla en el canal donde está todo. Y aparte, es informo y luego ya. Aparte, es una repetición diaria. Es un tema. Pero es una pena, ¿eh? Es una pena porque, claro, hay datos que podían ser muy importantes, sea lo que sea, lo que está rodeado. Pero muy importantes y pasan desapercibidos por toda la gente. Sí, y se pierden en el tiempo. Pero de todas maneras, tú date cuenta que si tú te pones a buscar páginas web y sitios donde hay presunta información, cuando tú encuentras un sitio que la información es medianamente seria, es decir, te lo dan con una cierta perspectiva y te dicen, hay esto que nos lo ha traído tal y hemos chequeado tal y pam, y pam, y pam, y pam, y pam, juzga tú mismo, normalmente todas las páginas web, la mayoría ponemos un contador de visitas. Tú miras las visitas que tiene esa web y sí, tiene visitas. Tú buscas una web en la que dice, no, es que a mí me ha dicho el extraterrestre Pipitus López Azus que mañana yo subiré al cielo y veré desde la no sé qué y todos vosotros trascenderéis y pam y tom y tom pam, y te monta una historia y dices, bueno, y eso porque te lo ha dicho aquel y miras y tiene 3.997.500 billones de visitas. Es una cosa cada vez más acultural, más banalizada y más contaminada. Mira, yo lo que pienso es que nos hemos acostumbrado tan rápidamente a que el acceso a la información sea tan fácil y tan rápido que hemos prescindido del espíritu crítico. Es decir, antes cuando había poca información y pocos medios, precisamente porque era poca y había pocos medios, siempre teníamos la impresión de que no te decían todo lo que te podían decir, porque como todo estaba tan controlado, ¿sabes? Entonces tú leías todos los que hemos vivido los años 70 lo recordamos, tú leías un artículo y decías, aquí, entre línea y línea, ¿qué habrá que yo no acabo de percibir? Y te pasabas el rato intentando buscar el mensaje oculto que el periodista o el escritor no te podía decir porque había aquella censura, incluso la autocensura, pero que te lo explicaba entre líneas, que tú habías de leer el mensaje y te habías de pegar una hora diciendo, a ver si yo entiendo lo que ese tío me está diciendo, ¿no? Y tenías un espíritu, veías un tío y dices, este tío es del régimen, macho, este tío me está diciendo aquí una moto. Mira lo que pone, si tú juntas esto con esto, este es el régimen, ¿vale? Tú tenías un espíritu crítico en aquello que leías. Ahora la gente lee cualquiera que dice que es un contactado, y cosa, yo tengo una muy buena amiga que ella dice que es una contactada, y yo como que ella lo dice de buena fe, me la creo, ¿vale? Es decir, no estoy criticando a todos los contactados, pero sí que es cierto que hoy en día cualquiera que dice que es un contactado, te explica una película de cuatro pares de cojones, y de pronto tiene 1 millón de seguidores. Dices, ¿por qué? ¿Por qué no hay espíritu? ¿Qué te parece? Bueno, porque tampoco hay ningún análisis científico. Antes se hacía un análisis totalmente científico. Habían investigadores que tenían un procedimiento científico. Te lo enfocaré de otra forma. Si te digo, estas gafas son mágicas. Cuando yo me las pongo, veo vuestro espíritu. Y el aura. No me engañáis.
Sé quiénes sois todos vosotros. Ojito. ¿Es verdad o es mentira? Todos habéis dicho, este tío está pirado. ¿No? Bueno, pues cuando entramos en internet no lo hacemos. ¿Por qué? Aquí no hay ningún científico que te haya cogido la cabeza y te haya dicho que son de titanio y ya está, y no, los cristales son cristal, están graduadas y punto. Nadie te lo ha dicho, pero tú me miras a los ojos, me miras a la cara y me dices, este tío me está vendiendo ahora, ¿no? Bueno, pues en las páginas web pasa lo mismo, tú cuando la ves, ¿qué me están vendiendo? Bueno, ya, claro, pero depende del emisor que hay detrás. No, no, si el emisor normalmente es anónimo. Pero me refiero, por ejemplo, si tú estás en una web de la NASA, es de la NASA. No, pero de esto sí que desconfía todo el mundo. Justo no, así. Ya, ya, pero ahí claro, hay, sí, sí. Pero hay un material. Sí, claro. Claro, sí, de esto desconfía todo el mundo, pero luego sale una página web que dice: me llamo. Pero que hay material. Sí, sí, pero mira, a ver si me explico. Aparece una web que dice: soy Pashtar, el enviado. Procedo de Tau Ceti y mis padres son de Alpha Centauri. Y yo sé la verdad. Sabed qué pasará, porque vosotros, elevación, hay detrás, ¿quién hay? Pues para estar no sé qué, o sea que no sabes quién es. Y tú miras y tiene 1 millón de seguidores. Bueno, ¿por ya, qué? Pero 1 millón de seguidores ignorantes. Que es lo que joder, yo no estoy seguro que sean tan ignorantes. No, no, esto es un prejuicio. Depende del receptor. Yo no lo sé si son ignorantes o no. Gracias. Yo solo sé que están ahí, que lo siguen. No sé si son ignorantes, porque a lo mejor hay ingenieros nucleares ahí siguiéndolo. ¿Cómo sabemos que son todos ignorantes? ¿Es un prejuicio? ¿No hay ingenieros nucleares que creen en la Biblia a pies juntillas? No son ignorantes. Y la Biblia es un acto de fe. Es tan cuestionable como cualquier otra cosa. ¿Por qué hay ingenieros nucleares que no la cuestionan? Pues son tan ignorantes como los que siguen al pastor este, como se llame, que te está ofreciendo otro acto de fe, ¿no? ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? No, digamos que si sigues el espíritu científico te basas en pruebas medibles. Pero no hay, antes se hacía. ¿No hay científicos cristianos? Si yo sigo a pastar, como si sea una religión, me lo creo o no, es otra cosa. Pero yo estoy hablando del método científico. Sí, sí, pero es que hay científicos de altísimo nivel que son cristianos, de misa diaria. Sí, pero cuando miden un hecho lo miden científicamente. Pero son cristianos de misa diaria, por lo tanto tienen un desdoblamiento. Sí. A la hora de juzgar las cosas. Por lo tanto, si hay ingenieros nucleares que son de misa diaria, ¿qué te hace pensar que no hay ingenieros nucleares que siguen al pastal este? Porque al cabo lo mismo, es un acto de fe, o cuando sean ignorantes. No, pues puede ser. ¿No? Yo lo que me refería es que a nivel del fenómeno OVNI, antes intentaba analizar esto de esta manera. Ahora parece que han desaparecido, digamos, los centros de análisis de todo esto, de este tema desde un punto de vista serio, ¿no? Es decir, si tú quieres dar un poco rico a esto, o te encuentras a normalmente, con numerosas excepciones, pues a lo que tú decías, o está este, o no hay nada. Pero es que los mismos centros que habían antes, en excepción del Centro de Estudios Interplanetarios, que prácticamente no tiene ni sede ya, ni tiene actividad ni nada. No tiene sede ya. Cuando murió Antonio Rivera la cosa se... Pero había eso. Había un Antonio Rivera, había gente, digamos, seria... Pero entonces ya no es un problema de centros, es un problema de personas. Ya, pero ¿por qué no están ahora estas personas? Joder, porque la audiencia, el llegar a cuanta más gente mejor y cuantos más me crean y se crean que yo soy el que más sabe de todo el mundo, pues más pasta ganar, ¿eh? Claro, de eso me estoy quejando. Y algo más, ¿no? Esto se reduce a pasta. Sí. Es decir, el señor Jiménez, que Dios me perdone por criticar a Iker Jiménez. No, claro. A ver, yo este domingo intenté ver su programa, ¿no? Empezó, bueno, aceptablemente bien. Joder, y de pronto ya cogió cogió a un chavalito cuando lo de los Parks, sí. Y lo entrevistó como testigo oculto. Y el tío se pasó 3 minutos iniciales de entrevista, pero claro, porque tú cuando aquello todo se incendió, cuando las llamas, y dices, tío, pero ¿a qué viene esto? Amarillismo. Claro, porque el melodrama, la bam, 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 es lo que te da la audiencia. Pero esta es la pena, ¿no? Es decir, los expertos este señor, pero hace 30 culpa. Años era un aprendiz de Géminis de Rosa. Sí, sí. Pero ¿de quién es culpa? ¿De que este tío tenga... puede hacer eso y tenga la audiencia que tenga, la propia audiencia? Adiós. Porque cuando un programa baja del 14% de
deja de la audiencia, desaparece inmediatamente de la parrilla. Porque hoy la audiencia tolerable mínima está sobre el 15-16. ¿Eh? 17% de share ya es mucho. Que hace 5 años era un 22 o un 23, o hace 10. Ahora ya es un 17 para tener mucha audiencia. Cuando bajas del 15, estás muerto. O sea, a la semana siguiente no sales. ¿Por qué? Este señor se lo mantiene porque supera el 14 y el 15. Si no, es que no saldría, es que no lo aguantarían, porque los anunciantes pagan. Si no subes el 14% de audiencia, los anunciantes desaparecen. Si desaparecen los anunciantes, ¿cómo le pagas el sueldo? Que, por lo tanto, la consecuencia es que hay gente... Hombre, la prueba es que cuando tú criticas a Iker Jiménez, públicamente se te cae el mundo encima. Se te cae el mundo encima. Es que se te echan encima como cuervos. Es que parece que hayas criticado al mismísimo Dios. Es que ahora, es increíble. Es más que preocupante. Ah, pues ahí está el cabo. Ahí hemos llegado a lo que yo preguntaba antes. ¿Cómo puede ser que ahora, que nuestra capacidad de llegar a información es masiva y que lo único que nos hace falta es utilizar, como decía Poirot, nuestras pequeñas células grises? Lo único que hemos de utilizar son nuestras pequeñas células grises para ver qué es lo que se nos está presentando. Y si aquello que se nos está presentando lo podemos mirar desde otro punto de vista e intentar contrastar, en general no se hace. Se acepta todo lo que nos lo dan. Y si aquello que nos dan va en contra de lo que nosotros nos queremos creer, es una ocultación. Es la conspiración. Y por eso dicen que eso no es verdad. Hemos llegado a ese extremo. El otro día yo tuve una conversación con un conspiranoico que me vino a decir que todo es posible y si no lo sabemos es porque, aun siendo posible y ocurriendo, nadie nos lo explica. Porque no dejan que nadie lo explique. ¿No? Y entonces, lo imposible, ¿qué es? Porque claro, como, si tú me estás diciendo, porque yo le decía, a ver, un hombre por sí solo no puede volar. Y dice, no lo sabemos. Y joder, macho. Que un hombre por sus propios medios no puede volar, si lo sabemos. Dice, hombre, seguramente en algún sitio del mundo hay alguien con capacidades y tal que puede volar, pero no nos lo ocultan. Joder, pues esto es una forma... Claro, esto. Argumentando eso, todo existe. Todo es real. Y nos parece real porque nos están engañando. Es decir, puedes... Claro. ¿Tú no crees que todo esto responde? O sea, es decir, el caudal cultivo siempre lo tenemos en una sociedad muy heterogénea, que puede ser influida en muchas maneras, pero en esto no se ve precisamente una teoría de la conspiración, es decir, no hay una serie de intereses que además están muy bien coordinados, que están forzando toda esta situación, es decir, yo puedo potenciar una audiencia, es muy fácil potenciar una audiencia si yo tengo un buen poder de inversión y hago que un señor X sea el portavoz de todo el tema científico, aunque no tenga nada de ver de científico, ¿no? Y con todo esto que estoy desinformando, cada vez que profundizas en el tema OVNI, ves que detrás hay desinformación, a todos los niveles. ¿Qué? Al cine, lo que tú decías antes del cine. Esto es una forma de verlo. Las banalizaciones de cualquier hecho, la desinformación en prensa, yo lo he vivido directamente. O sea, el negarse a ni siquiera analizar cosas que las tienen delante y que aceptan que son lo que están viendo, pero o sea, hay algo que les hace un ente superior que les está diciendo que de ahí no puede pasar. Bueno, ¿hay esa forma de verlo o hay otra forma de verlo? Yo es mi teoría, ¿no? Pero sí, si sí, sí, no, no, si no te digo que no sea cierta. Yo lo único que te digo es que hay esa forma, esa perspectiva, pero hay otra. Que es la perspectiva de que a la gente no le interesa la verdad. Le interesa lo espectacular. Y por lo tanto eso es lo que da, lo espectacular. Es que no hace falta ni que se conspire. Creo que nada más espectacular que la realidad. No, es que la realidad no acostumbra a ser espectacular. Pero a veces no. En general no, porque que tú veas un objeto no identificado en una foto, en una fotografía o en una filmación, bueno. Ahora, qué espectacular sería si ese objeto estuviese como a 200 metros, pudieras ver las ventanillas, un gris en la ventana amenazándote así, y un hombre de negro apuntándote con una pistola para que no lo expliques. Eso sí que es espectacular. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Por qué esta imagen tan espectacular? ¿Quién es ese hombre de negro? ¿Quién lo envía? Y es más, ¿cómo puede dormir por las noches? Eso es espectacular. Y eso es lo que hace el otro los domingos por la noche. ¿Ves la diferencia entre la información y la escenificación de la información? Y sin ánimo de asustar, ¿eh? Claro. Tenemos
emociona que, ni por asustar. Claro, no te lo veo, sino que lo sufro y te lo veo. Claro. Pues date cuenta que no hace falta que nadie pague por eso. Si es que pagamos nosotros por eso. Cada vez que ponemos la tele y nos estamos media hora mirando al, a quien sea, ¿eh? Que nos vende estas motos y no decimos, cambiamos el canal, cerramos la tele. Cada vez que no hacemos eso, somos nosotros los que estamos pagando. Porque luego compramos las marcas que se anuncian ahí. Mira tú cómo que pronto se acabaron las tonterías en el programa de sábado por la noche del Jordi González, cuando la gente se sintió ofendida por no sé qué y los anunciantes dijeron, pues piramos. Y tuvo que rehacer el programa para que le perdonasen y seguir teniendo anunciantes. Porque la gente reaccionó, el público reaccionó ante una información o una presunta información que no se había trabajado correctamente, que la gente se sintió ofendida moralmente, hubiera una avalancha tal de protestas que los anunciantes dijeron, no queremos saber nada. No queremos que nos relacionen con este programa porque perdemos ventas. Pero, disculpa una cosa, de todas formas, ahora estamos centrando en los grandes medios, pero, por ejemplo, ahora pongamos un paralelismo. Hay mucha gente aficionada a la astronomía, y la astronomía no es un tema que sale en la televisión. Hay centros de asociaciones astronómicas. Pero es una ciencia oficial. Súper prestigiosas. Es una ciencia oficial. De aficionados, y en cambio no hay ningún centro que canalice un poco la información. Pero tú debes estar mezclando la ciencia oficial reconocida oficialmente, es decir, nadie va a decir que un astrónomo está pirado porque hay estrellas, nadie, porque es una ciencia oficial, sí. ¿No? Vale. La ufología, ¿no? Igual que la parapsicología, igual que no es una ciencia oficial. Ahí somos aquellos que creamos que debe haber una investigación decente del tema, los que nos hemos de rascar, y nos hemos de poner en marcha y crear una estructura, pero no una estructura local de somos cuatro que... No, ni nacional, ni europea, es una estructura mundial, una red mundial en que gente seria, que luego, claro, ¿cómo sabes tú que son serios? Pero que gente seria se dedique a investigar y a enviar las investigaciones, y eso es muy complicado, porque además, yo que hago radio, te das cuenta de que primero... y a mí me lo ha explicado gente que se han dedicado personalmente a esto, a la que tú estás siguiendo algo y das alguna pista de que estás siguiendo algo, al día siguiente te lo pisan. Alguien que ni siquiera ha seguido aquello que tú estás siguiendo, no sé cuántos, busca cuatro o cinco informaciones por internet y te pisa tu investigación, y tú cuando la sacas, allá a nadie le interesa, porque ya ha habido uno cada explicación, ¿no? Es decir, que todos queremos la medallita. Es decir, no, esto lo he investigado yo, he sido el primero. Todos queremos esa medallita. Es decir, ¿cómo vamos a darle seriedad a una investigación cuando no tenemos ni siquiera el menor ánimo de colaboración? No tenemos el menor interés en darle un aspecto de seriedad. Es decir, la mujer, aquí yo decía, la mujer no solo ha de ser honrada, sino que además ha de parecer, ¿no? Pues la ciencia que estudian los ovnis no solo ha de ser una ciencia, sino que además no ha de parecer. Y el problema es que ni lo es ni lo parece. No, pero por esto tengo que Alan Hynek, por ejemplo, que se dedicó a destruir el tema, después fue su máximo defensor. Claro. Y después prácticamente lo apartaron. O sea, hay también un poder por encima, claro, que aunque se organice algo, por ejemplo, en Francia está el Japan. Sí, pero es que lo han anulado. Pues que todo tiene su precio. Es decir, tú no puedes esperar que tú vayas a contracorriente y todo te salga gratis. Bueno, exacto, aquí está. Todo tiene su precio. Ahora, tenemos una suerte. Una gran suerte, porque ahora aquí estamos en una conferencia. Yo a los 14 años estaba en la primera conferencia con Antonio Rivera, en toda la policía, en la librería de síntesis, y los pidió carnet de identidad a todos. Bueno, pero es que en aquella época... Pero es que en aquella época, vamos a centrarnos. Sí, éramos por lo mismo que ahora, en toda la policía, reunión ilegal. Claro. En una librería. Es igual, pero en aquella época... Cualquier reunión que fuera de más de dos personas y no fuese oportunamente comunicada al gobierno civil, era una reunión ilegal, fuera de ovnis o de criaderos de patatas. O sea, no era una cuestión de que fuera. Es que es algo kafkiano, o sea, diciendo al inspector de policía, Antonio Rivera, allí delante. Sí, o sea, de que era un ovni, entonces, claro, la policía, escuchadle, a ver, tomen documentación. Claro, pero no era problema de que fuera ovnis, era problema de que era una reunión ilegal. Si hubiese estado hablando de patatas, también se hubiera presentado a la policía. No, pero de todas formas, se permitían algunas reuniones que fueran un poquito... Si se enteraban, no se permitían. Y si se permitían, puedes estar seguro que entre el público había policía. Lo que entonces hacía en aquella época, en una librería que se llamaba Síntesis, que estaba en la calle Castes... Pero es que es igual, que sea donde sea, ¿entienden? No, lo que hacía, por ejemplo, que se me había
dicho Fábregas, que era el director de la librería, uh-huh, o el encargado, era enviar una nota al gobierno civil diciendo, oye, vamos a hablar, por ejemplo, de astrología. Entonces, bueno, astrología, ya sé lo que es. Pero claro, cuando se dijo OMIS en el año 60, o 63, 64, entonces dijeron, hostia, ¿y esto qué es? Pues enviamos a un tío, y claro, como que aquel hombre allí se sentó y no entendía nada, porque aún Rivera aún no había escrito su primer libro, pues claro, lo primero que me dijo, se levantó, oiga, policía, documentación, a ver todos, un chaval de 12 años, a ver usted y tal, y tomo nota de su evidencia. Pero que, si le hubiesen comentado que la reunión era de cualquier cosa que aquel indocumentado, porque realmente los comisarios, o sea, gente que no tenía ni puta idea de nada, no hubiera sabido lo que era, también hubiera venido a la policía. Pero ya te digo que además, es más, sí. Cuando tú comunicabas que había una reunión, entre los oyentes siempre había secreto. Lo que pasa es que no se identificaban, pero siempre había secreto a ver qué decía, y luego hacían el correspondiente informe. Aunque fue una reunión de cuatro personas hablando de las mariposas. Porque como que en aquella época se utilizaban estas reuniones para comunicar que se iba a hablar de las mariposas, y luego era una reunión de una célula del PC, sí, exacto. Pues claro, eran incultos, pero no eran tontos los comisarios, y decían, cualquier reunión que se comunique en Barcelona, vamos a enviar a alguien de la Brigada Político-Social para que luego pase el informe de qué coño se está hablando allí. Es decir, entiéndeme, que no era una cuestión de la ufología, era una cuestión de la sociopolítica de la época, ¿no? Claro, ahí no se podían reunir más de dos personas si no era con permiso de las autoridades competentes. Por tanto, en todas las dictaduras hay este problema. Pero es que estés en una conferencia, porque yo estoy haciendo una conferencia, y a mí me gustaría hacer esta conferencia para la gente que nunca hubiera oído hablar del fenómeno OVNI, porque realmente serían las personas los receptores ideales de esto, ¿no? Yo no os he explicado nada. Nada que la mayoría no sepáis, ¿no? Porque es que no hay nada que explicar. Es que no sabemos nada. O sea, saber, no sabemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos son teorías, especulaciones, reportajes, testimonios más o menos chequeados. Lo más fiable son los casos antiguos, porque son los más investigados. Los casos pasaron en los años 60 y en los años 90. Porque había un tío que decía, hostia, en Cáceres hay un campesino que dice que te estaba arando el campo, le bajó una luz, cogía el tío su coche, pum, se iba allá, cogía el tío aquel, fotografiaba el campo y decía, ¿ha dejado huella? Sí, va a haber un, tomaba un cogía yeso, pum, y cogía la huella, y le entrevistaba 8 veces, y se iba a tomar un vino con él, cogía confianza para ver si el tío era fiable, y le hacía una entrevista que duraba no sé cuántas horas, y de ahí salió un libro de 400 páginas, pues claro, porque el tío se había documentado a fondo. Ahora, ¿quién investiga a los testigos? Con que salga un vídeo en internet es suficiente. Bueno, por ejemplo, la semana pasada salió un vídeo sobre, por ejemplo, sobre el OVNI de Jerusalén, que ocurrió hace 3 años, eso es, y lo ponían como última hora. Mira, eso, yo fui el primero en el mundo que 15 días después, yo ya dije, pasa, como yo no soy nadie, no me escucha nadie, que aquello era un marketing viral. Porque yo en aquella época, por cuestiones políticas, yo tenía contactos con las organizaciones judías internacionales. Y cogí el teléfono, mentira, cogí internet y le dije a un conocido mío, dije, Nen, tú que estás en este mundo, hazme el favor de hablar con Jerusalén y a ver si alguien en Jerusalén vio ese lamparazo, porque ese lamparazo, la bestialidad del lamparazo que es, todo Jerusalén lo tiene que haber visto. Y el tío llamó por teléfono. Oye, Nen, esto es un fake. Y no hemos visto nada. Y esto es porque están haciendo un festival de cortos. Sí. Luego la otra posibilidad es que estaban haciendo un marketing viral para promocionar. ¿Os acordáis que hicieron la película aquella que era La Batalla de Los Ángeles? Sí. Bueno, no se sabe si el marketing viral era para el festival de cortometrajes fantásticos y futuristas que se hacía en Jerusalén, que se estaba promocionando en Jerusalén, para que la gente presentase cortometrajes, o era para promocionar la película este de la Batalla de los Ángeles, ¿no? Pues esto yo, una semana o 10 días de que saliera este vídeo, yo ya salí en un programa de televisión, en Spugas Televisión, y lo dije por la radio, porque yo en aquel momento tenía un programa de radio, diciendo que aquello era un fake, y que aquello era más falso que Judas. Uy, me parece que ha salido un tema de un coche, una autopista alemana. Puedes encontrar lo que de un camión. Se puede encontrar lo que quieras. Ah, sí, es falso. Bueno, tú le dices, bueno, pues... Sí, eso también lo digo el otro día. Un ovni derriba un túnel en Alemania. Ya ni entré a mirarlo porque se me engañaba, hombre. Pero hay mucha gente que lo repica, lo repica, lo repica, lo repica. ¡Oh, mira lo que he encontrado! Porque se lo creen de entrada, Pablo, venga. ¡Oh! No, como los miles de ovnis vistos por el sol de James Observatory, ¿no? Que los han
censurado debidamente para que no los veamos, y todo, casi todos son artefactos de la misma cámara del satélite. Claro, ¿no? es que tenemos tendencia a cualquier cosa que no tengamos claro qué es, porque además todas las imágenes, todas las fotografías que vienen de satélites y de la ISS y tal, es interprétalo como puedas, ¿no? Porque tú ves una cosa ahí al fondo y no sabes si es un reflejo en la óptica, no sabes si es mierda espacial. O el suelo marciano con formas. Sí, claro. Todo esto es interprétalo como quieras. Pero automáticamente, en vez de decir, bueno, es discutible, lo que hace la mayor parte de la gente es decir, ¡ah! ¿Has visto? Pero eso es lo que yo encuentro absurdo. Es decir, ¿a dónde nos lleva a creernos cualquier cosa? A ningún sitio. A seguir ignorando la verdad, ¿no? ¿Por qué tenemos ese interés en aceptar cualquier cosa como buena? Eso es lo que yo no entiendo. Es decir, cuando no se podía... Antes, por eso decía, antes, cuando había dos televisiones, cuatro periódicos y una dictadura y no sé qué, pues nos esforzábamos en decir, a ver, esto... Buscar, sí, sí. Ahora nos lo comemos todo sin masticar. Y pam, pam, ya está. Y por eso decía antes, una página web que sea Pashtar el enviado... Tiene millones y millones de seguidores. Una página web que diga, vamos a analizar esto seriamente. A ver, a favor, en contra. Pam, 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 pam. Toma tu opinión. Tú haces eso y te seguirán tres o tres y medio. ¿Ya está? Pero eso es lo que eres. No hay un análisis. Sí. Bueno, pero, insisto, no entiendo el por qué este cambio a negativo de cuando no había información nos lo mirábamos todo con lupa y ahora que la información es... mundial, es decir, tú sabes lo que ha pasado en Japón. Ahora, antes te costaba un mes saber lo que había pasado en Japón. Ahora lo sabes justo dos minutos después de que haya pasado. Ahora no analizamos la información. No tenemos el más mínimo análisis ni el más mínimo espíritu crítico de la información como globalidad, ¿eh? Hay mucha gente que efectivamente lo ve y dicen, vaya fe, vaya. Pero en general hay como una masa de gente que desea creer una serie de cosas y las crece ciegamente. Y a mí eso es lo que me preocupa. Tampoco han estado educados para la crítica en general. Este es el problema. No hay análisis. Bueno, porque antes había un defecto y ahora hay un exceso, pero multiplicado por cien. Pero que te tengan que educar. Hostia, yo no sé, ¿eh? Yo creo que... No más que educar, deseducar. Yo creo que ahora hay muchas generaciones de gente que está deseducada, desinformada, ¿no? Y están, vale. Y bueno, lo podemos ver cada día en los medios de comunicación. Yo no sé cómo comparto contigo, pero yo creo que el cerebro que está dentro del cráneo, no para ocupar espacio, sino que el cráneo protege al cerebro para que no se haga daño, para que no se haga pupita, y ese cerebro nos ha de... Depende. Bueno, tenemos ejemplos históricos de manipulación global, ¿no? Siempre. Sí, claro, ¿vale? Depende del nivel promedio de pero si la cosa ya está muy bien organizada, ¿eh? Vale, porque tú, o sea, a ver, uno puede dudar de muchas cosas, pero es imposible que todo lo que te puedan estar metiendo tú lo descubras, ¿no? Si tú te puedes meter un gol muy bien metido, una cosa muy bien organizada, muy bien preparada, muy bien, pam, y te meten el gol. Te meten el gol y tú no te enteras, pero esto ya no es responsabilidad tuya, es que tú tienes una capacidad de análisis que tiene un límite, ¿no? Tú puedes llegar hasta donde puedes llegar. Si todo está muy bien montado y todo tiene una apariencia perfecta y además te lo firma Fulanito Tal que es astrofísico y Fulanito Tal que es ingeniero nuclear y yo qué sé, y tu presidente de gobierno, pues será verdad, ¿no? Es que, ¿qué vas a hacer? Pero claro, cuando te lo firma Pashtar, el enviado, hombre, pues... La tendencia innata tiene que ser decir, ¿y quién es para estar el enviado? A ver, ¿qué cara tiene este pavo? ¿No? Porque normalmente tú ves una página web de para estar el enviado y dices, a ver, ¿qué cara tienes? ¿Y dónde vive? No sé si vive en Estados Unidos, si vive en España, si vive en Ecuador, si vive en Tenerife. No tienes ninguna información de para estar el enviado. Solo que él ha viajado a las estrellas, que ha estado en una nave, que él sabe la verdad... y que sus hermanos extraterrestres explican qué, y que el comandante del ejército de la Confederación Defensora de la Unidad de la Galaxia y por el bien común de toda la... Bueno, ¿y cómo la gente se traga esto sin masticar? A mí eso es lo que me preocupa. Es decir, es que hay gente para todo, ¿no? Ya, pero es que hay tanta... para esto, hay gente para estudiarlo seriamente... Pero... Sí, pero tú imagínate, cogemos el... Siempre es más fácil también un discurso así, es más...
amigable, que no un discurso vale. Con cosas que no... Te lo voy a plantear de otra manera. Cogemos a toda la población y hagamos un quesito. Y digamos que de toda la población mundial, la gente que está dispuesta a aceptar que los ovnis tal vez son cosas reales, digamos que es una cuarta parte del quesito. El resto dice, vale. O no creen, o no quieren creer, o se niegan a aceptar qué, yo qué sé, lo que tú quieras. De esa cuarta parte, la cantidad de gente que es mucho más propensa a quererse cualquier parida que le echen a la cara, que la gente que dice, vamos a ver, yo puedo asegurarte y te aseguro que es más de la mitad del quesito la primera que la segunda. Y eso es lo que me preocupa. Es decir, de la poca gente que hay que es capaz de decir, tal vez sea cierto, de esa poca gente hay una gran mayoría que están dispuestos a comerse cualquier cosa sin masticarlo antes. Eso es lo que me preocupa, porque esto deriva a que haya tanto fantoche y tanto mesías extraterrestre y tanta desinformación y tanta gente que diga, algo voy a reír de estos, les voy a montar un vídeo que va a aparecer un ovni, que vas a cagar y cuando tenga 1 millón de visitas me voy a pegar una jarta de reír, que me voy a morir de risa. Eso es lo que provoca. Pero si no, ¿para qué te crees que la gente se entretiene en hacer vídeos falsos? Porque sabes que la casa de un vídeo falso va a tener 3 millones de visitas. Te digo 3 millones como te digo 1000, no lo sé. ¿No? Porque si tú haces un vídeo falso y no te visita nadie, ¿para qué vas a perder la media hora que te gusta hacer aquel vídeo? O las 2 horas, o las 3 horas. O si lo haces muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, los 3 días de trabajo. Si nadie lo visita, nadie dice nada, todo el mundo dice, vaya, falsificación mal tonta. ¿Para qué te vas a perder el tiempo? Pero a que tú tengas 3.000 visitas y te digan, no. Este ovni seguro que viene de Tau Ceti porque los ovnis de no sé quién, el enviado, son igual que estos. Aquel tío se está pegando en la pecha a reír. Que no tiene precio. Pues por eso lo hace. Pues por eso lo hace. He aquí porque hay tantos fakes de vídeos ovni. Dime. Yo he llegado tarde, ¿eh? Sí. Lo siento. Me abono a esta idea que tú tienes y creo que aquí todos aquí estamos. Yo luego ya me ficharé. A esta idea de formar grupos con este espíritu científico que sea una red mundial, hacer esta propuesta, porque tú has hecho una parte como de queja, de crítica, etc., pero también es una propuesta positiva de lo que hay que hacer. Bien, yo me apunto. Me ha quedado pendiente este buen hombre que me ha asustado y dice, no quiero asustaros. Bueno, no, eso se refería a lo que hace. No, el que hace. No, recomillado de lo que hace y que hace. Yo a este grupo, si se forma y pienso colaborar, ya le propondría una primera cuestión de investigación sencilla que nos afecte, que lo vemos, que es estos aviones que pasan por encima. Yo procuro mantener una cierta postura que me deje las opciones abiertas. Porque si tú te decantas por una opción, lo más fácil es que la cagues, sobre todo por la ausencia de información contrastable, ¿vale? Es decir, el contrail tradicional, que es la estela habitual de los aviones de toda la vida, ¿sabes la estela que te digo, no? La estela aquella que dura tres segundos, que es finita, que es patín patán, ¿vale? Esta es la estela de toda la vida. Hace como entre 15 y 20 años empezaron a aparecer esas estelas gruesas, que duran lo que no está escrito, que se desparraman, vale. La conspiranoia nos dice que nos están sembrando químicamente, ¿vale? Eso es lo que nos dice la conspiranoia. Bueno, también hay otra conspiranoia que dice que están protegiendo la atmósfera, bueno, de futuras radiaciones, sí, yo he dicho que están sembrando químicamente, pero no he dicho para qué. Claro, si tú estás protegiendo el planeta, lo vas a hacer por medios químicos. Si tú estás... Sí, bueno, sí, claro. Son medios químicos lo que hacen hacer la atmósfera, ¿no? También dicen que es para el control del clima, que con eso lo que consigues es que cuando no llueve, pues hagas que llueva, que son experimentos para ver si es fácil conseguir que llueva o no. Hay quien dice que son experimentos de las farmacéuticas que están lanzando microbios para ver qué ocurre con la población en una cierta superficie de tierra para luego hacer análisis clínicos y desarrollar nuevos medicamentos. En fin, teorías siempre a todos los gustos. Luego te vas a la teoría oficial. La teoría de física te dice que no son más que chorros de condensación. Lo que ocurre es que en determinadas condiciones climatológicas esos chorros de condensación adquieren un formato diferente del que han adquirido toda la vida. ¿Por qué? Porque dentro del combustible hay elementos químicos que hace 40 años no estaban, porque se están haciendo combustibles más ecológicos, combustibles que consuman menos, combustibles que
contrails no son como se habían visto toda la vida y son los chemtrails que nosotros vemos, ¿vale? Más allá de ahí no vamos a poder llegar, porque claro, por ejemplo, un amigo mío me pasó el otro día una entrevista que le hizo a una persona que también interesa en estos temas, que viaja mucho en avión y que creo recordar que también es piloto o algo así. Y el tío cada vez que viaja en avión va con una cámara de vídeo, y cada vez que ve un avión que deja un chemtrail, ¡pam!, lo filma. Se va al comandante de vuelo y le dice, oye, ¿en esto? Llama a la torre a ver qué es. Llama a la torre y dice, mira, este es el avión de la compañía tal, que ha salido a tal hora de tal aeropuerto, el destino es tal cual Pascual, y le dan toda la información del vuelo, que es un vuelo perfectamente normal, corriente, va con sus marcas, nada de esos aviones negros, que dicen negros porque no llevan marcas, ¿no? Nada de esos aviones que no llevan marcas, o sea, esto es algo que yo particularmente nunca he podido chequear, porque cuando los veo tan altos que no sé si llevan marcas o no, pero esta persona en concreto lleva años chequeando esto y siempre son aviones perfectamente identificados. Claro, luego también siempre puedes decir, claro, el piloto no sabe lo que le meten en el depósito. Si en el depósito le meten junto con el combustible, con el queroseno, le meten algún tipo de producto químico que al ser quemado por los motores, al salir, está dispersando algún agente químico, él no tiene forma humana de saberlo. Ni siquiera tiene forma humana de saber la compañía si en los depósitos de combustible que la compañía utiliza alguien va y le mete una sustancia química que produce una serie de reacciones cuando son quemadas por el motor y eso produce los chemtrails, ¿no? Más allá de ahí, no se puede llegar porque no tenemos medios de investigación. O sea, no tenemos medios de coger aquel avión y cuando le decir, che, parate, dame una muestra de combustible que voy a analizarla. A ver qué hay en este combustible. Esto no tenemos posibilidad de hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Yo lo hago, de vez en cuando veo un chemtrail lo filmo. Vale, ya está. Pero eso no es grabar. Eso puede ser más que un tubo de escape. ¿Qué es que es un tubo de escape? El avión consume queroseno, tiene que expulsar el gas de retorno por algún lado. ¿Os habéis fijado? Y depende de la presión de temperatura. Claro, pero ¿os habéis fijado, por ejemplo, que los tubos de escape de los coches de ahora no sacan el mismo humo que sacaban hace 40 años? No. ¿Por qué? Porque el combustible es diferente. Y el motor es diferente. Y los medios de combustión son diferentes. En invierno se ven más que en verano los humos, sí, porque hay temperatura más baja, el humo se condensa más en nubecillas y lo vemos. Pero en teoría lo que se condensa es vapor de agua. Bueno, claro. Pero no todo es vapor de agua. Claro. Pero no todo es vapor de agua. El 90%. Sabemos que en condiciones de presión y temperatura de verano... Pero lo que se condensa básicamente sería una nube... Son cristales químicos, sí, de agua junto con otras zonas, porque no hay ningún motor, ninguno que sea 100% eficiente. Por lo tanto, quiere decir que como que no quema al 100% del combustible, además de expulsar el producto de la combustión, también está expulsando combustible vaporizado, porque no es 100% eficaz. Por lo tanto, ahí hay una mezcla. Luego, además, los combustibles llevan toda una serie de aditivos para que esto, para que lo otro, para que patín, para que patán. Eso tampoco se quema al 100%. Y lo que se quema, emite algún tipo de gas. Es decir, dentro del chorro, tanto del avión como del coche, además de haber CO2 y haber, lo que tú dices, agua, hay productos químicos. Lo que pasa es que esos productos químicos tienen unas limitaciones que tú cuando analizas, cuando a ti te meten el chorrito aquí en el tubo de escape para ver si tu vehículo contamina dentro de los límites, pues analiza todos los productos químicos que tú estás chorreando por ahí. Y si exceden, aquellos dicen, que contaminas más de la cuenta y patapam, te machacan, ¿no? Es decir, que hay más que agua ahí. Sí, sí, no. Claro, porque pues también es igual. Lo visible, en general, o sea, en un motor a reacción, es lo visible, o sea, es lo mismo que sale del tubo de escape de un coche. En gran parte es vapor de agua. Es lo mismo que sale del motor, pero lo mismo que sale del tubo de escape, igual. Pero es que si tú coges un motor de coche, el vapor, el humo, entre comillas, que está sacando, lo pones a una temperatura muy fría, haría lo mismo, que haría una estela. Pero la estela de ahora, yo he vendido el coche. Cuando tú salías en invierno, en los años 70, con un coche nuevo, y tú lo dejabas en marcha y veías el tubo de escape, del tubo de escape salía, los gases de escape tenían un aspecto determinado. Tú coges un coche moderno de ahora, sales en pleno invierno, lo dejas el motor en marcha, miras en el escape y el aspecto del escape tiene otro aspecto determinado. ¿Por qué?
Porque los el catalizador y los ingredientes no tienen plomo. Antes todo tenía plomo, ahora no tienen plomo. Y hay una serie de aditivos que antes se podían poner y ahora no se pueden poner. Y hay una serie de aditivos que antes no se ponían y ahora se han de poner. Es decir, tiene lógica el cambio de aspecto, no es nada misterioso. Lo que no tiene mucha lógica es que unos días hayan y otros no. Sí, 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 por la temperatura y la densidad. Normalmente la temperatura es de unos 50 bajo cero. Temperatura y humedad. Tampoco tiene mucha lógica, como yo tengo fotos, de que los cruces de los chemtrails sean en ángulo recto. Tiene perfecta lógica porque haga como una parrilla. Hay rutas que sí. Las rutas son fijas. Las rutas son fijas. Y cuando el chorro. Las rutas son fijas. Y cuando el chorro desaparece. Claro, tú no puedes hacer el mapa, pero si no, gente, entente un día y deja una cámara de vídeo enchufada, sí. Y vete cambiándola de esto, y luego al cabo del día, a la noche, coge un folio en blanco y dibuja todas las trayectorias que te han marcado los aviones que han ido pasando y las pones en él. Y verás que todas esas trayectorias te conforman una cuadrícula rarísima, que son los aviones que aterrizan, los aviones que despegan, los aviones que ni aterrizan ni despegan y están en ruta hacia Europa, los que están en ruta hacia América, digamos, y pasan por Madrid. Bueno, todo esto se va entrecruzando. Claro, cuando la temperatura ambiental consigue que aquel chorro de escape permanezca difuminándose en la atmósfera durante muchas horas, ¿qué ocurre? Que todas esas diferentes rutas que se van entrecruzando, como que todos van más o menos a una cierta altura similar y todos llevan el mismo tipo de combustible, como que aquello sigue permaneciendo en la atmósfera, te dibuja que el mapa, yo tengo fotos de esos mapas. Que a lo mejor sí, que a lo mejor están chorreando algo, pues a lo mejor sí, pero que no tenemos la posibilidad de investigarlo. Hasta ahí quiero llegar. Es decir, puede ser que sí que no estén chorreando, no te digo que no, pero en principio también te digo que la explicación lógica de pues que son eso, colas de combustible, pues a mí no me insatisface totalmente. Preferiría que me lo explicasen y dijeran, mira, esto antes no pasaba. Pues mira, ven que te lo explico. Y pam, 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 pam. Y al final dices, ay, coño, es verdad. También es verdad que si te fijas, cuando veas esos chemtrails tan claros, tan claros, tan claros, apúntate el día que es, y es muy probable que al cabo de 2, 3, 4 días llueva. Tú fíjate. Que eso lo he comprobado yo, porque alguien me lo dijo alguna vez y dije, ¿tú crees? Y lo hice. Cada vez que veía un chemtrail contundente decía, a ver, que me acuerde que hoy es martes, ¿eh? ¿Sabes de cuarta? No, es la humitat que està arribant, sí. És la humitat, si és el front que està arribant, i tot front fred, no és només el front fred, hi ha l'abans i el després, i el cap i la cua, i va arribant. I igual com els meteoròlegs utilitzen mapes de predicció en funció de les temperatures que hi ha a certes capes de l'atmosfera, de la humitat que hi ha a certes capes de l'atmosfera, etc, per endevinar que s'acosta un front de pluja, perquè deia molts satèl·lits, però fa anys hi havia de satèl·lits. La gent ho feien càlculs de humitat, no sé què, quan els globus atmosfèrics, no sé què, i ho saps? Bueno, doncs de la mateixa manera que aquests arriben a aquestes conclusions d'aquesta manera, doncs és possible que aquestes cues de combustible pues també siguin una forma molt rudimentària i molt cutre de dir, hòstia, d'aquí dos o tres dies plourà. Sí. Jo puc assegurar que en els darrers 5 o 6 mesos que ho he estat, que aquesta persona m'ho va dir, vaig dir, hòstia, no, igual no, en aquests darrers 4, 5, 6 mesos, cada vegada que hi havia trens, al cap de 2, 3, 4 dies ha plogut. Inclús hi ha pastors ja de la gent ja de molta edat, ja que inclús 3 o 4 dies abans et diuen d'aquí a 4 dies. Sí. O pastors o gent que treballa al camp, però de molta edat, i diuen pels ocells, tal com ho fos, i per la forma dels núvols. I per la forma dels núvols, i per on venen els tres a la tarda d'aquí 2 dies. I per on venen els núvols, i per no sé què. Sí, el planeta borreguillos en el cielo, no? Que són els núvols que... Mira, jo me'n recordo una perturbació. Jo me'n recordo tota la vida, que jo vaig fer una publicitat per França, jo portava la coordinació de la figuració i tal, que a més es feia bueno, a dalt d'una muntanya, no me'n recordo on era. Desastre, una cosa desastrosa, no? I els paios que ho feien eren francesos.
y portaban un meteorólogo, ¿vale? Y allá era una zona que cada día, vulguis que no, una bomba sola es plovia. Doncs, amb aquello, pràcticament cada dia, ni que fora 10 minuts, plovia. I clar, quan plovia no es podia rodar, perquè a més allò quan plovia allò era, sàlvese quien pueda, perquè a més l'accés era un camí de terra, vull dir, tremendo quan plovia. I quasi cada dia plovia. I de tant en tant, el meteoròleg es veu que deia, no, hoy no va a llover. Hoy todo el día despejado. I hi havia un pagès per allà, passava i deia, hòstia, que dice el meteorólogo que hoy no va a llover. Diu, que no plourà. A les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda veuràs que caurà un aiguat de collons. I tothom deia, hòstia, el paixet aquest s'ha begut d'en tenir. Hòstia, a les 6 de la tarda hi havia una aigua i és que dius com ho has vist i començava a dir, doncs quan tu veigis que l'aire ve d'un segon i veigis que veus aquells rumors que es veien per allà perquè venen d'aquella direcció i tu notis que l'aire gira per un segon, pluja. El tio tenia controlat com un meteoròleg professional. Era una observació diària. I el meteoròleg no n'encertava ni una. És que cada dia la cagava i l'altre dia et deia fins i tot l'hora que plouria. Y había que escalar toda la gente, ya voy a plorar y el pochete decía, que plora, interior, un horario otro. Todo el día despejado. Por eso digo que a vegades, davant de cosas perfectamente raonables y explicables, el fet de que no tinguem el coneixement perfecte de por qué es produeixen, ens condueixen a pensar de que aquí hi ha algún misteri. Y sumem misteris que no necessàriament tenen per què ser-hi, a misteris que no són. Perquè potser encara no coneixem la solució. No, perquè no ens ho expliquen. Això del Chemtrail segur que té una explicació tècnica. Jo tinc un conegut que ha treballat amb aquests temes de carburants per avions i va dir que això dels Chemtrails... Clar. En quant a combustible que posem, diu, vamos, diu, és que si a l'estat s'entera que fotem algo raro, ens foten un paquet impressionant. Diu, bueno, dic, passo unes milles... Salvo que sigui el mateix estat que ho fot. Però que en tot cas, si hi ha una explicació química perfecta, és que si no ens tinguéssim per imbècils que no cal tenir-los en compte, perquè el populatxo per què explicar-li coses que no la van entendre perquè no estan preparats per aquests coneixements tan profundos, no? I tu diuen així que dius, pues ara per que et donen. Bueno, pues si no fuera por esto, pues probablemente, si alguien quiere decir, mira, es que la química del combustible de los años 60 era pim, pim, ¿ves? Tal porcentaje de esto, pum. Vale, y a tal altura y tal temperatura reaccionaban de esta forma y el control pues duraba lo típico que todo el mundo dice 3 segundos y pam, pam, pam. Ahora, los componentes químicos del combustible, por esta razón, por esta norma europea, por esta norma de navegación, pam, 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 ahora los combustibles químicos son este, y por este motivo, a determinada altura, a tal temperatura, con determinada humedad, el comportamiento de los gases es diferente y se comportan de esta manera. Si algú ho expliqués así de senzill, pues la mayoría dirían, ah, vale, pero como que nadie lo explica, porque ¿para qué? Yo recuerdo a finales de los años 60 o principios de los 70 había habido una moda que duró poco que hacían anuncios en el cielo y quedaba el, Coca-Cola y quedaba allí. Que claro, no obligatoriamente ha de ser el combustible, sino algo que pongan claro. Que sea parte, ¿no? Claro, y les ponían colores, les ponían cosas. Bueno, pero que entiéndeme, date cuenta, lo que se podía convertir en un misterio. Porque de pronto alguien puede decir esto, si luego no vieras el anuncio, hay muchos anuncios que se hacen y no se ven nunca, ¿no? Pues si tú nunca vieras eso, ¿verdad? Que hay muchos anuncios que se hacen y no se ven nunca, ¿sí, no? Lo sabemos, ¿verdad? Pues probablemente si esos anuncios de la Coca-Cola, que hacían antes en el cielo de la Coca-Cola y tal, no, nunca salieran en pantalla, y alguien dijera esto es que están haciendo aquí no sé qué, pues habría tropecientos que se lo creerían. Porque como nunca ven el anuncio, porque nunca se llega a visualizar, pues nada hace falta que 15 o 20 dijeran esto que veis en el cielo de vez en cuando, cuidado, porque aquí están lanzando veneno y tal. Y entonces lo creería. Porque como nadie te explica. No, que, hombre, joder, lo de los globos, tío. Lo de los famosos globovnis. Hostia, se estaba dando un anuncio. ¿Y cuántos cientos y cientos de personas se pensaron que eran ovnis y eran globos? Bueno, pero esto es fácil de que la gente se confunda, pero lo habla de analizar, es lo que hacemos. Bueno, pero tú les dices, pero es que aunque lo analices, pero es que tú les dices esto fue esto, porque mira, lo lanzamos, claro. Aquí, estamos lanzándolos, estamos apuntando, mentirosos.
Claro, si a mí ¿Por qué estamos buscando siempre? ¿Por qué si no queremos que la expedición más enrevesada? Pero si a mí incluso hubo un contactado que... Hay gente que tiene ganas de estar... Claro, pero si a mí incluso un presunto contactado que circula por la red me dijo que no, que aquello era ovni, y él lo sabía. Porque además él sabía cosas que yo no sabía. Y dije, pero tú qué sabes lo que yo sé y cómo sabes que yo sé cosas menos de las que tú sabes y cómo sabes que no soy yo el que sabe más cosas de las que tú sabes. Tío, a ver, ¿qué me estás explicando? ¿Qué tontería me estás diciendo? ¿Que eso no es porque tú sabes cosas que yo no sé? ¿Qué cosas sabes que yo no sé? Cuando yo conozco a la gente que estuvo en el anuncio, porque yo vengo de este mundo, y sé para qué país y todo es. Claro, y sé lo que está, y sé la cantidad exacta de globos que lanzaron y todo. ¿Cómo me estás diciendo que eso eran ovnis? ¿No? Pues hay un montón de gente que quiso pensar que eran ovnis. Incluso Iker Jiménez dedicó casi todo un programa en la SER con el rollo este. ¿Serán ovnis? ¿Serán globos? ¿Qué nos querrán decirlo? Claro. Joder, ya está bien, ¿no? De dejarse llevar por estas tonterías. Yo penso que creo que hace mucho daño. Yo penso que aquests temes del tema Omni, més si segueixen amb temes de l'arma Omni, tot això, és, tens una notícia d'aquestes, la deixes aparcada, la deixes en bandeja, i al cap de 5, màxim 10 dies, veus per on surten els tiros. Ah. O sigui, tindrà una paperera enorme d'espera. És que el fotut del cas és que el senyor Jiménez...